Thank you. Listo, buenas tardes, ya estamos. Buenos buenos días eh, a todos quienes nos acompañan en esta eh, mesa de análisis que hemos organizado una eh, pequeña comunidad multidisciplinaria eh, en continuación con una serie de conversaciones de diálogos que tuvimos este ya anteriormente, sobre todo en el mes de diciembre en donde hubo realmente una participación importante que, que valoramos mucho y deseamos eh, dar continuidad con el propósito de que exista un espacio multidisciplinario serio, consistente, sistemático, que nos ayude a aportar un pensamiento crítico en un momento en el que necesitamos mm, ideas, ideas y pensamientos que orienten eh, no solo el destino, digamos, de dos sectores importantes, el, el sector de la ciencia, el sector de la cultura, sino también generar un pensamiento crítico amplio. Eh, y en ese sentido, estamos muy agradecidos por eh, participar con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia de un personaje eh, importante en la vida del país. Eh, le agradecemos mucho a Federico Reyes Heroles por haber aceptado eh, participar con nosotros y desde luego le invitaremos en lo subsecuente a conformar parte de esta pequeña comunidad en la idea de ir consolidando, digamos, un, un pensamiento diverso, pero eh, serio, sólido y sobre todo propositivo. Eh, sin mayor preámbulo, eh, quisiera darles algunos datos, solamente algunos datos curriculares. De, de, del maestro Federico Reyes Heroles. Eh, él es un escritor y comentarista político mexicano. Tiene más de 19 títulos publicados, entre los que se encuentran ensayos de filosofía política como Memorial de la Mañana, Conocer y Decidir entre las bestias y los dioses y Alterados, Orfandad. El padre y el político es un ensayo autobiográfico, desde luego muy, muy comentado. Ha publicado además seis novelas, eh, eh, algunas de ellas son ante los ojos de Desire, eh, noche tibia, eh, el abismo, canon, eh, el abecedario y sense. Desde 1980 ha sido columnista semanal en distintos periódicos de circulación nacional. A partir de julio de 2013 escribe en el diario Excelsior. Su artículo semanal se reproduce en diferentes periódicos de la República. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Chicago y eh, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha dado conferencias en Harvard, Princeton, Berkeley, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Yale, donde eh, ha sido nombrado eh, miembro del Pearson College. Eh, en nuestra querida UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra Extraordinaria Simón Bolívar. Eh, el maestro Reyes Heroles eh, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la revista de la universidad. Eh, de, de la universidad. Ha sido coordinador de humanidades, miembro y presidente del patronato universitario. Además, eh, eh, fue miembro del Consejo. Eh, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, querido Federico, te reitero eh, nuestro agradecimiento y desde luego agradezco a todos quienes, eh, que, quienes están presentes en esta conversación para escuchar eh, eh, al, al querido maestro Reyes Heroles, eh, eh, particularmente eh, a, a Eduardo Matos, a Sergio Raúl Arroyo, a David Huerta, quienes... Han, uh, se, han, se han vuelto cómplices de, de alguna manera en, en empujar, digamos, un espacio de este nivel, de, esta, de este calibre. Querido Federico, te dejo la palabra, por favor. El, el agradecido soy yo, Wolf, porque la verdad es que este es un espacio privilegiado y me hacía mucha ilusión participar, participar por el tema, es cierto, del cual soy aprendiz de brujo, pero bueno, si, si se vale, pues entonces... Adelante, ojalá sea útil, pero sobre todo porque me interesa ver las reacciones, eh, como lo dice, el, la, digamos, el, el lema de la organización o del seminario, pues son realidades en construcción, realidades en construcción en lo que se refiere a cultura y a ciencia, y el mundo ha cambiado muchísimo, entonces tenemos que estar a la altura de lo que se nos ha impuesto. Y, y creo que todos los que estamos alrededor de esta... De esta mesa virtual, pues tenemos, eh, la, digamos, una inclinación y sabemos lo importante que es mantener viva y fortalecida la cultura y la ciencia de nuestro país, pero ¿por qué? Y le pusiste a la mesa razón de Estado. Voy a terminar con esa, con esa reflexión. ¿Son una razón de Estado? ¿Por qué son una razón de Estado? Pero yo quisiera, yo quisiera comenzar hablando de, de algo que creo que compartimos, pero que rara vez eh, lo decimos. La cultura y la ciencia son muy potentes. Potentes ¿en qué sentido? Potentes en el sentido de que pueden cambiar, modificar la vida de los seres humanos. En el caso de la ciencia generando bienestar, salud, etcétera, y lo estamos viviendo ahora con la pandemia, y en el caso de la cultura que suena a un territorio más más blando, menos asible... Pues con los años lo que se ha demostrado es que al fin y al cabo la cultura permite la creación y la recreación humana. ¿Y qué es esta recreación humana? Pues nada menos y nada más que la posibilidad de reinterpretar y rehacer tu vida de acuerdo a las injerencias o influencias eh, culturales que vas teniendo a lo largo de ella. Eso te hace arquitecto de tu destino. Si no tienes todos estos insumos, pues simplemente perteneces a... Al, 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 digamos, a la manada que va caminando siempre en un mismo sentido. Insisto, esto te llevaría en todo caso, si no a la salud física, si a la salud mental o a lo que algunos sociólogos llaman el bien ser, es el estar el estar bien con uno mismo. La cultura también tiene una función, diría yo, casi terapéutica que debemos de, de cuidar. Y. Um, y bueno, esa, esa cultura tiene tres grandes pasos, la creación, la difusión y la preservación. Pero yo creo que es muy importante dejar claro que una, un fantasma que recorre desde hace mucho eh, a, las, a las burocracias nacionales, federales, es esta idea de que alguien se puede apropiar de la cultura, que alguien puede quedarse con la cultura y que por lo tanto necesitamos cuidarla. O peor aún cuando se dice que la cultura necesita estar como en un invernadero, que no hay que exponerla porque podría contaminarse con otras influencias, cuando pues este ánimo de pureza es en primer lugar irreal y en segundo lugar es muy peligroso, no es deseable. Al contrario, debemos estar abiertos precisamente a todo tipo de influencias. Entonces, creo que ese es el, lo que le da potencia a la, a la cultura y tenemos que estar precisamente preocupados por mantener esta, esta pluralidad. Que surge de las influencias culturales del mundo. Eh, México vivió muchos años en este soliloquio, eh, soliloquio que bien conoce Eduardo Montezuma, que, que anda por ahí, este soliloquio de que solo nos veíamos al ombligo y decíamos somos maravillosos, ¿no? Este, pero pues no nos, no nos interesaba demasiado conocer los ombligos de los otros. Y por fortuna esto ha cambiado en las últimas décadas, cada vez eh, por, razones, por razones naturales de comunicación en el mundo, pero también por una voluntad de conocer el ámbito, el ámbito, los ámbitos culturales de otras naciones, de otros países, los impulsos internos que tienen otras naciones. Ahora, esa apropiación, en todo caso, poniéndola entre comillas, pues es al fin y a cabo la experiencia cultural. ¿Y qué es la experiencia cultural? Sergio Raúl, que anda por ahí también, pues lo sabe mejor que nadie. O sea, la, la experiencia cultural es algo que te llevas, es cierto pero que no 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 pesa una tonelada ni media tonelada ni 10 kilos pesa lo que haya hecho en ti y la capacidad que tenga de transformar tus coordenadas de interpretación de la vida de tal manera que sí sí nos apropiamos pero nos apropiamos porque la cultura da para todos da y debe dar para todos y en ese sentido yo creo que el objetivo es tan grande que debemos de partir del supuesto de que un estado nacional no puede con el, 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 el paquete de diversificar la cultura, alimentar la cultura y tener todos esos insumos disponibles para que el ciudadano común y corriente pueda acceder a ellos. De tal manera que estamos cuidando, eh, cuidando precisamente esa pluralidad de exposición y esa pluralidad de exposición, pues no sabemos muy bien en qué va a desencadenar. En la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo pertenezco a la fundación, que fue la fundación para la letra mexicana, si ustedes recuerdan, iba a ser la fundación Octavio Paz y ha sido el donativo privado quizá más importante que se, se ha hecho en la historia y participaron alrededor de 20, 25 eh, muy potentes empresarios nacionales y pusieron cada uno una buena cifra. Y total, a la larga, eh, la relación con Marillo Paz no fue buena, no fue lo deseable. Y entonces se terminó cambiando el objetivo de la fundación y se le denominó eh, Fundación para las Letras Mexicanas. En la Fundación para las Letras Mexicanas recibimos alrededor de 800 solicitudes anualmente de muchachos de muy distintas eh, localizaciones geográficas en el país, de muy distintos niveles educativos, de muy diferentes, eh, digamos, estratos socioeconómicos, y de esos 800 se selecciona a 20 esos 20 reciben una beca que les, eh, les, les dura normalmente un año ha habido excepciones de becarios de dos años para qué? para que tengan en su ramos lea, le hace dramaturgia novela ensayo poesía que tengan asesoría que tengan un lugar de trabajo que puedan convivir bueno ese esfuerzo eh, ese esfuerzo del cual hablamos muy poco ha rendido en que en que muchos de, estas, de estos becarios, Encuentran un destino de vida diferente. Y les pongo un caso muy curioso. Yo acabo de, de publicar un nuevo libro y resulta que el, el director de la colección de Taurus fue mi, mi alumno y ahora está el director de Taurus después de pasar por la fundación. Es decir, no todo el mundo se va a volver escritor, pero sí va a cambiar el destino de las vidas de muchos de los que pasan por ahí. Y ahí hay una colaboración, es un espacio que no estaba siendo aprovechado. Y, y eso me, me lleva a proponerles que separemos lo que son los fines superiores a los cuales nos hemos referido de los medios. ¿Cómo llegamos a cumplir o a tratar de cumplir con ese objetivo de, de pluralidad y de acceso, de ampliar el menú de los mexicanos para que podamos eh, tener influencias que nos permitan reconocernos? Bueno, pues es, es, es difícil calcular. En la Fundación lo que se hizo, es un ejercicio muy interesante, es una enciclopedia de las letras mexicanas, en donde ustedes pueden saber, por ejemplo, eh, um, Rosario Castellanos. ¿Quién influyó en Rosario Castellanos? ¿Y a quién influyó Rosario Castellanos? Bueno, este ejercicio no se ha hecho. En alguna ocasión, platicando con Víctor García de la Concha, que era presidente en ese momento la Academia de la Lengua en España, eh, le conté de esto y me dijo, es fascinante, le digo, pues nada más es un árbol genealógico de las influencias. Y es apasionante porque uno no sabe lo que está detrás de cada uno de los autores hasta que se, se estudia, se indaga y lo que va a ocurrir con los autores que están en curso. De tal manera que yo les diría, vamos tratando de separar los fines de los medios porque los medios, como lo dice tu seminario, Wolfi, están en construcción. Y tenemos, como nunca antes en la historia de la humanidad, unas capacidades técnicas para multiplicar los esfuerzos y hacerlos, hacerlos llegar a muy distintas a muy distintas locaciones. Eh, ahora, yo soy de la convicción eh, hay una una expresión de paz en eh, la cual también me, me baso de que el Estado no debe determinar la sustancia de los contenidos, porque cuando esto ocurre hay el riesgo, sin duda, de que terminemos eh, en un Estado que interviene en la esfera de lo privado cuando cuando el ámbito cuando el ámbito privado es de alguna manera digerido, absorbido por el ámbito estatal, estamos cercenando parte de las libertades. Creo que el Estado en todo caso debe de ser eh, promotor de los rumbos, eh, sembrar semillas y hasta ahí, y de alguna manera también retraerse, porque miren, sé que es, eh, es, es un tema difícil, pero por ejemplo, cuando uno analiza la evolución de Diego Rivera junto a Picasso, pues hombre, había un, una genialidad eh, en Europa que, que, bueno, iba caminando por el mismo rumbo que el, propio, que el propio Picasso, y cuando se viene acá a encabezar de alguna manera el muralismo, pues yo no digo que haya un retroceso, pero si hay una cancelación de una carrera. El problema es que la cancelación oficialista de otros rumbos, no hay otro rumbo que el nuestro. Pues afectó a muchos. Por ejemplo, pensemos en, en cómo lograron la generación de la ruptura. ¿Cómo logró eh, Tamayo, Felguérez, Vicente, que acaba de morir, eh, abrirse horizontes? Pues muchas veces yéndose al exterior. Y eso es lo que no queremos. Queremos que tengan todas las opciones y que el Estado no determine el rumbo. Que fomente, que atraiga, que invierta, pero hasta ahí. Insisto, entiendo que es un tema delicado. Pero es un tema que hay que poner sobre la mesa, no, no que a mí el muralismo me desagrade, simplemente que me parece trágico que el propio Tamayo ha tenido que salir del país para, para poder hacer sus experimentos y poder ver lo que sus ojos y su alma necesitaba ver para, para desarrollar su arte. Ahora, no hay dinero fiscal para todo. El dinero fiscal creo que debe de ser utilizado de manera muy clara eh, en lo fundamental, lo que no puede hacer la iniciativa privada y que debe hacer el Estado mexicano, pues eso ahí es donde se debe de meter. Por ejemplo, en México no había un Museo de Arte Moderno hasta que el Estado lo hizo. Este Museo de Arte Moderno ha sido rebasado por mucho, por instancias, afortunadamente creo yo, porque además no es de las mejores obras de, del arquitecto Ramírez Vázquez, es un, es un museo bastante eh, con bastantes restricciones, ¿no? Eh, y ha sido rebasado. Ha sido rebasado por Jumex, ha sido rebasado por, por una serie de colecciones, que no viene al caso la propia colección de los Coppel, eh, que abrevaron muchas veces en estas instituciones que fueron creadas por el Estado mexicano. Pero de ahí a que el Estado mexicano pretenda ser el promotor permanente del arte contemporáneo, pues no. Enfrente tenemos el Museo Tamayo y el Museo Tamayo tiene orígenes muy diferentes al Museo de Arte Moderno. tal manera que el Estado debe entrar y debe salir. ¿Por qué? Porque los ingresos son limitados y las personas que nos movemos en los medios culturales siempre debemos de tener presente, porque no nos lo van a recordar a la mala, que el dinero que se invierte en, en el ámbito cultural, pues de alguna manera se le está quitando a escuelas, hospitales, seguridad, etcétera, prioritarias, actividades prioritarias del Estado. Eh, estamos en una época en donde por muy diversos motivos, hay una muy fuerte caída en los ingresos públicos y muy fuerte caída en las inversiones públicas, tanto eh, físicas, es terrible lo que ha ocurrido ahí, como lo, lo que podría estarse haciendo en cultura. Pero bueno, regresemos a la idea. No hay dinero para todo. El Estado debe de, de, de mantener y cumplir con la Carta Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 y ser realmente brindar al ser humano la posibilidad de estar en contacto con la cultura que lo rodea en su comunidad y más allá de su comunidad. Eh, los tiempos se nos imponen, sé que el texto es un texto muy debatido y debatible, el de la Rebelión de las MASAS de Ortega, autor al que yo admiro enormemente, pero creo que de pronto la masa a que él tanto miedo le tenía, eh, de pronto ha cobrado un rostro diferente. La, mat, la masa es una potencialidad para, los, uh, para las actividades culturales que debemos de, de aprovechar. Es una, insisto, una gran oportunidad. Elías Canetti también nos habló de la masa y también tenía cierto miedo a que la masa borrara nuestra identidad. Y nos decía que teníamos otra identidad que aparecía justamente cuando nos integrábamos a la masa. Insisto, yo creo que debemos de aprovechar los medios que tenemos para incorporar a las masas. Nunca antes en la historia del mundo habíamos tenido tantas visitas a museos, nunca antes habíamos tenido tanto cine, tantas series, tanto todo lo, todo lo que ahora con la pandemia eh, en muchas ocasiones ha sido restringido, pero, pero que nos ha enriquecido la vida y que viene en buena medida de esfuerzos, eh, de esfuerzos privados. Ahora, en esta apertura, y lo digo con toda... Con toda claridad, dado que la cultura convoca a muchos, pues se nos van a aparecer fantoches, se nos van a aparecer negociantes, se nos van a aparecer, pues, ¿qué les puedo decir de todo? Pero también se nos van a aparecer a aquellas personas que tienen amor por la cultura, que tienen pasión por la cultura, y ellos son un, un instrumento fantástico para poder, los coleccionistas, en muchas ocasiones, pues, ¿qué, qué decirlo? En México y en el mundo, han sido, han sido la piedra de toque de muchas colecciones. No estoy pensando solo en la de Franz Mayer, estoy pensando en otras colecciones a nivel, a nivel internacional que tuvieron por origen eh, la intención de, de precisamente de, de juntar obra por gusto, por cálculo también. No me acuerdo cómo se llama este, este fantástico museo que está cerca de Ámsterdam de una familia, eh, tanto él como ella pertenecían a las familias de acereros y, y fueron comprando, le fueron comprando a un joven Vincent y tienen una colección de Van Gogh, la colección más grande de Van Gogh del mundo la hizo esta familia, que después donó esta colección y puede uno ir a visitar la, la colección gracias a que ellos la fueron, la fueron juntando, la fueron haciendo, la fueron puliendo. Entonces... Tomemos esas experiencias y tratemos de, de ver qué podemos hacer. Ahora, se habla muy poco, Ernesto Piedras yo creo que ha hecho un gran esfuerzo, sí, hace muchos años, Ernesto publicaba con nosotros en la revista Este País, por, por ver los, los, eh, las consecuencias indirectas que tiene la cultura. Me refiero concretamente al empleo. Me refiero concretamente a la generación de riqueza y por generación de riqueza me refiero a que los ingresos de las personas que trabajan en el sector cultural muchas veces son superiores a los que tendrían fuera del sector cultural. Me refiero, me refiero a la diversificación de las opciones que brindan a las, a las sociedades y a la pluralidad que estas opciones llevan en sí mismas. Y eso es democracia, ¿eh? eso también es democracia. Una democracia en donde no hay opciones culturales pues es una democracia muy débil. De tal manera que la apertura fortalece a la democracia y tenemos que pelear por esa apertura. Y esos efectos secundarios eh, muchas veces repercuten en el largo plazo. Leía yo que en el, uh, en el año del 19 el Museo de Antropología llegó a tener 3 millones de visitantes. Bueno, entró el 3 millones de visitantes y siguió, no sé a cuánto habrá llegado en el año y el 20 pues no es válido, pero 3 millones de visitantes en un recinto que lleva pues, medio siglo funcionando y que ha tenido un patronato, por cierto, importante, relevante en muchos aspectos. De tal manera que nunca sabremos bien a bien eh, cuáles son los, los efectos eh, que va a tener o el impacto que va a tener en la vida de muchos en la, la, la cultura. Ahora, muchos se quejan de que se presta a los nacionalismos y los nacionalismos pues son... Como decía Einstein, son la viruela de las naciones, ¿no? O sea, es una enfermedad infantil, sí, infantil, pero muy peligrosa. De tal manera que la vacuna para estos nacionalismos que llegan a ser persecutorios es precisamente la pluralidad, conocer otras culturas para no pensarnos el centro del universo y saber que al fin y al cabo podemos acceder a la universalidad a través de museos, a través de películas, a través de muchas formas. Eh. ¿Cómo? Yo creo que hay muchas fórmulas. Por ejemplo, yo creo que una fórmula que ha sido afortunada ha sido la del Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional, como ustedes saben, tiene participación federal, participación del gobierno de la Ciudad de México y en el Consejo hay varios empresarios. Pero ojo, los empresarios no aportan al auditorio. Aportan en todo caso su visión empresarial, pero no dan dinero de tal manera que el auditorio vive de las aportaciones de la Ciudad de México del Gobierno Federal y de sus ingresos propios y ha sido un éxito o sea a qué me refiero con éxito el auditorio recibe más público al año que el famoso estadio este de Londres que se llama C eh, 02 es un, en su en su dimensión es un éxito ahora pueden ustedes ver rockeros pueden ustedes ver este, mariachis pueden ver lo que quieran o el Met no eh, a mí me, me emociona mucho cuando vamos al Met los sábados ver a todos estos muchachos muy jóvenes que, que bajan del metro para acceder al Met pues eso no existía cuando yo era niño la posibilidad de verlo me tocó en alguna ocasión también en el Teatro Alcalá si no mal recuerdo en, en Oaxaca no y eran los boletos son bastante accesibles y de pronto está uno frente a la pantalla viendo lo que está ocurriendo en Nueva York. Fantástico, fantástico. Y yo creo que hay que mantener eso. ¿Por qué? Porque les, les facilitamos el acceso a los jóvenes a conocer muy diversas expresiones, muy diversas expresiones de la cultura. Ahora han criticado mucho al auditorio que porque dicen que ahí se venden los tequilas y la, las cubas más caras de, 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 del país. Puede ser. Pero si esas cubas este, y esos tequilas ayudan al financiamiento del, del auditorio, pues por mí, bienvenidos eh, o bienvenidas. Eso mismo ocurre con las tiendas de los museos. Las tiendas de los, hay museos que, que tienen como uno de sus ingresos principales, el MOM en Nueva York, este, las ventas en la tienda. Si no queremos que aumenten los boletos, el precio de los boletos, tenemos también que garantizar que existan otras fuentes de ingreso para las instancias. Para las estancias privadas. Ahora, hay que ver también el, algo que, eh, que en nuestro sector se habla poco, pero los riesgos que tienen los empresarios culturales. Eh, ¿A qué me refiero con empresarios culturales? A estos compañeros que de pronto traen a Billy Joel, ¿no? Y rentan un estadio y entran 30 mil personas y sacan un dineral. Si todo va bien, si Billy Joel no se enferma, y si no hay pandemia, no quiero decirles a ustedes lo que han perdido las empresas culturales el año pasado. Ha sido terrible. De tal manera que hay, hay riesgos. Y esos riesgos, yo creo que los deben de correr los empresarios culturales, no el Estado. Porque si el Estado se juega la lotería de invertir, quitar dinero a otro tipo de inversiones que, desde mi punto de vista, son prioritarias, educación, investigación, etcétera, ya lo vamos a ver. Por invertir en actividades de riesgo, pues estaría apostando, sería un, un, un Estado, un estado que, que está apostando como en un casino y eso creo que no lo debemos de permitir, debemos de reservar al Estado para lo básico, sembrar semillas, como lo fue el Museo de Antropología, como lo fue el Museo de Arte Moderno, y ahí es donde surgen convivencias muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en Monterrey, una ciudad que se caracterizaba precisamente por su ausencia de vida cultural. Y en las últimas décadas, bueno, gracias a esfuerzos de los gobiernos estatales, gracias a esfuerzos privados, pues Monterrey empieza a tener una vida cultural interesante, tiene su feria del libro, se ha convertido en un atractivo que no hubiera podido cumplir eh, el Estado por sí mismo. Eh, en estos, estos esfuerzos ha habido muchos en México, lo que es que no lo reconocemos. Yo recuerdo cuando era yo niño, adolescente, mejor dicho, y yo me alimentaba, digamos mi amor por la música instrumental proviene de dos fuentes, el colegio alemán donde la música era una materia tan importante como las matemáticas y la otra fuente era XELA ¿se acuerdan? esta estación que decía buena música desde la ciudad de México ustedes saben, hay, hay muchos jóvenes por aquí pero XELA era fantástica, tenían gislas los discos y en fin nada que ver con la calidad que tenemos ahora ¿Y cómo surgió XLA? Pues XLA fue la donación, eh, surgió de la donación de, de varios coleccionistas, entre ellos Teodoro González de León, que aportó su colección y dijo, bueno, pues vamos a fundar una estación y, para que tengamos buena música accesible a través de la, de la radio y así surgió XLA después tuvo otros derroteros la compraron otras empresas y en algún momento traté de ver dónde había quedado la colección de discos porque pues, la colección de discos era, era muy buena y ya nunca pude rastrearlo lo mismo ocurrió también con la fundación Dan Daniel que fomentó ópera en nuestro país durante mucho tiempo ahora probablemente ya no sea necesaria o pro ópera justamente que también hizo esfuerzos importantes no ahora son actividades insisto de riesgo porque uno no sabe qué tanto, qué tanto se va a llenar Bellas Artes o qué tanto se va a llenar tal o cual recinto y los dineros estatales no deben de correr esos riesgos de ninguna manera. Ahora, eh, Sergio Raúl no me dejará mentir, pero ha habido un cambio fundamental en la vida cultural en tanto que en el siglo XIX, pues muchos de los exploradores de Egipto eran privados e invertían sus dineros para ir a descubrir algo de lo cual tenían noticia. A veces habían sido apoyados por el, por el gobierno británico, a veces no. Eh, muchos de los científicos del siglo XIX, Tesla, Marconi, este, o empresarios más como Gillette, por ejemplo, o Goodyear, el de las llantas, pues fueron, jugaron un riesgo, y les fue algunas veces bien, otras veces no tanto, eh, pero abri le abrieron al mundo espacios que nunca nos hubiéramos podido imaginar. A mí me preocupa, por ejemplo, que en lo fundamental el Estado no está cumpliendo con un deber eh, a todas luces eh, muy relevante, que es el mantenimiento. Cuando pasé por el patronato de la UNAM, donde estuve seis años y fui presidente también. Un día pregunté a la administración, al, al propio patronato, bueno, ¿cuánto estamos, ¿cuánto estamos invirtiendo en el mantenimiento de las instalaciones? Preguntas iban, preguntas venían, que si una facultad tenía asignado no sé cuántos millones, que si otra facultad tenía tanto, y cómo nos garantizamos que de verdad le estén asignando al mantenimiento. Porque iba uno a las instalaciones, yo hacía visitas, y se encontraba uno en las preparatorias cayéndose, un verdadero desastre? Pues por supuesto que no. Los cálculos internacionales es que uno debe de invertir mínimo un 4% de la, del valor del inmueble, eh, inmueble o lo que sea, para mantenerlo, nada más para mantenerlo. Eh, lamento decirles que este es un país sin mantenimiento, lo decimos con frecuencia, pero cuando ve uno los estragos que esto causa, estragos de todo tipo, porque de pronto hay que invertir un dineral. Eh, que pudo haberse hecho, inversión que pudo haberse hecho de manera diferida, en tratar de rescatar las instalaciones que se han ido, que se han ido perdiendo. Eh, me preocupa porque si eh, yo pregunté cuál fue el, el rector que más había invertido en mantenimiento, fue José Sarucán, y no llegó al 2%. Entonces, pues tuvimos de pronto, por ejemplo, que invertirle dinero a la NESA. ¿Por qué? Porque han pasado, desde que, desde que la construyó en tiempos de Soberón, pues habían pasado 35, 40 años y aunque se ve muy bien, pues tenía cuestiones. O las eh, plantas, eh, ¿cómo se llama? Las subestaciones de ciudad universitaria, pues estaban cayendo a pedazos. O el cableado de ciudad universitaria. Entonces, yo sí creo que es importante poner la, la palabra mantenimiento en nuestra agenda como algo, lo cual nos debemos de preocupar eh, casi diría yo de entrada para no heredar un desastre en, nuestras, en, nuestras, en nuestro patrimonio, porque de alguna manera pertenece al, al patrimonio. Me preocupa mucho que estemos lanzando, digamos, proyectos como lo de los pinos o lo del bosque de Chapultepec, que por cierto, si de por sí el presupuesto de, del rubro, del rubro de, de cultura disminuyó muchísimo hasta el punto 21 pues eh, más o menos el 25 se está yendo en esas dos obras. dos obras que yo puedo, por ejemplo, me entusiasma enormemente lo del, lo del bosque de chapultepec. pero me parece que debían de haber sido un poco más respetuosos de las, de las otras prioridades que hay en el sector, que son muchas. y comienzo, insisto, nada más por el mantenimiento. ahora, la desaparición del fonca, casi desaparición del fonca. Bueno, si hubiera sido, si el planteamiento hubiera sido desaparecerlo para crear otra instancia que superara las deficiencias del Fonca, bienvenido. Pero el Fonca ayudó durante muchos años a muchos, muchos creadores, a muchas, a muchos jóvenes, dio salida a una inquietud que muchas veces hubiera podido frustrar. Y, y, y sí me preocupa. Ahora, me preocupa en qué sentido. Bueno, pues que parte de la pluralidad se garantiza a través de estos mecanismos. Y estamos viviendo en el, siglo, en el siglo XXI, estamos viviendo la posibilidad de combinar esfuerzos de manera notable eh, entre el sector público y el sector privado. Y les, les lanzo un, un ejemplo. No sé si han visitado el área, la nueva área cultural de la Universidad de Guadalajara. Sí. Si no lo han hecho en su próximo viaje a Guadalajara, tómense un ratito, una mañana entera, para ir a ver esto que es verdaderamente asombroso yo soy puma de hueso colorado y siempre me sentí muy orgulloso de nuestro centro cultural universitario cuando llegué la, al centro cultural de la universidad de guadalajara tuve que admitir que había instalaciones que me daban mucha pero mucha envidia instalaciones de teatro por ejemplo que pueden en donde se pueden los cuatro muros se pueden mover este cines a granel este, ¿Qué les puedo decir? Es, es fantástico. Con una visión, con una visión empresarial también. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara, asociada con desarrolladores, está construyendo departamentos alrededor de la zona cultural para que, digamos, los adultos mayores, los retirados, en lugar de irse pues, a sentar enfrente de una playa en una tumbona, pues se puedan ir a la Ciudad de Guadalajara, que tiene bastante buen clima. Y simplemente bajar en el elevador y tener acceso a la ópera, al cine, al teatro y a muchas cuestiones. Música, lo de, lo, los salones de música, fantásticos, con nuevas tecnologías, fantásticos, fantásticos, fantásticos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y es una combinación afortunada. ¿Por qué? Porque pues, la Universidad de Guadalajara, si hubiera querido hacer esto sola, hubiera tenido que restar muchos recursos a sus actividades esenciales. Lo mismo hay que decir de la, de la FIL. Bueno, la FIL nació como una semilla de la universidad y después se convirtió pues, en lo que ustedes saben que es, que es una, una fiesta, una fiesta para los que somos enamorados de los libros. Y esa es una fórmula de convivencia, por después se después el fideicomiso y el fideicomiso pues, le ha dado una, una separación y una vida distinta a la feria que sigue siendo uno de nuestros orgullos. ¿Qué tan potente? es la cultura. Yo les diría, pues nada más revisen las 20 ciudades más visitadas del mundo y vean cuáles de ellas tienen una vida cultural intensa. No es casual la vinculación entre una, un asunto y lo otro. No es nada casual, al contrario. Yo les diría, hay una clarísima, clarísima vinculación entre lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque a nivel internacional el tiempo de ocio... Se está incrementando, lo dice la encuesta mundial de valores. La gente, en teoría, tiene mayor nivel educativo y tiene más tiempo para dedicarlo a la recreación humana, que eso es la cultura. El Guggenheim, el MoMA, el Whitney, el Morgan, la Morgan Library, todos esos son, son aportaciones inicialmente privadas, eh, que ahora son un atractivo de la ciudad de Nueva York, y qué bueno que así sea. Y también son mecanismos que pueden ayudar a hacer justicia. Si ustedes van a alguno de estos museos, por supuesto que hay tarifas diferenciadas y hay distintas formas de aportar a las instituciones, de tal manera que el objetivo, y es que lo visiten el mayor número posible de ciudadanos, esté allí. Pong casos, pongo casos, voy a poner un caso nacional. Eh, Beatriz y yo pertenecemos desde hace muchos años al patronato del Museo Felgueres en la ciudad de Zacatecas. Bueno, Zacatecas apareció en el mapa cultural gracias a cuatro o cinco museos. El primero fue el de Pedro Coronel, que obtuvo un recinto fantástico y donó su, donó su gran colección que era un variopinta, pero al fin y al cabo ahí sí puede uno ver arte africano, puede uno ver un polclet, Este no en otros museos. Yo siempre he propuesto, lo hice con, con Rafael Tobar, en fin, ¿por qué no pensar en un gran museo? Donde pueda haber muestras de arte africano, de arte cicládico, intercambios, ¿para qué? Para que las escuelas puedan llevar a sus alumnos y abrirles el horizonte. El Museo Nacional de las Culturas es, es, es importante, sin duda, pero podríamos tener una dimensión diferente como lo tienen muchas otras ciudades. Pedro Coronel, Rafael Coronel, por supuesto el propio Felguérez, Goitia, le dieron a Zacatecas un impulso cultural que antes no tenía el de los textiles, el museo de, de la minería. De pronto empezaron a aparecer vuelos internacionales con destino a Zacatecas. ¿Cuándo habían ustedes visto eso? Zacatecas, había un vuelo de mexicana que pasaba a Zacatecas por los zacatecanos que iban a Chicago. Y de regreso igual, pero no tenía, nadie se bajaba. Y por supuesto ahí vinieron los, los servicios, los hoteles, todo lo que de ahí se ha, se ha desprendido el impacto, por ejemplo, de una persona como puede ser Alfredo Harp en una ciudad y su esposa pues es notable. a alguien le, les caerá mal el personaje, a otros les caerá bien eh, no de menos, pero la restauración de un convento como la quisieron, pues merece respeto eh, la escuela para invidentes merece mi respeto eh, ojalá y hubiera más inversionistas y estos, estos nombres, Roberto Hernández él, no son de los más ricos del país, ¿eh? o sea pero por mucho no lo son o sea, estamos hablando, si ustedes comparan entre fortunas, entre lo que tiene este, eh, la REA, no, pues la REA probablemente tenga 50 veces más patrimonio que Alfredo Harp. Eh, no, no, no pertenecen a la misma familia, eh, también en eso de clases sociales. Y me estoy refiriendo a miles de millones de dólares. Entonces, bueno, si hubiera una aportación equivalente... De otros personajes que por ahí andan circulando, pues este país sería otro, como lo fue con los padres empresariales de Estados Unidos, que ayudaron en mucho. Hay algunas cosas, por ejemplo, el Centro de Estudios de Historia de México, que antes era eh, ahora escaso, pero surgió de una empresa, cuando Carlos Slim compró eh, Condumex, eh, con que eran los cables, se integró verticalmente, este. Pues se encontró con que en el, la fábrica de producción de cables, pues había un centro de estudios de historia muy pequeño, una biblioteca que había surgido porque un señor Multiosaval hace muchos años compró una pequeña biblioteca privada y después integró un consejo al cual pertenecía, por cierto, mi padre, donde estaban Agustín Yáñez, Edmundo Gorma, no sé cuántos, y se reunían dos, tres veces al año. Yo recuerdo que, según platicaba mi padre, eran, eran reuniones fantásticas y se siguieron comprando bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas bueno el dinero que le ha metido Carlos Slim a la digitalización de los libros ha sido un dinero muy importante y qué bueno que así sea aunque tiene muy pocos visitantes pero tiene pocos visitantes también porque uno puede entrar al Archivo de Sevilla ya no necesita uno ir a Sevilla también pueden entrar aquí al, al Centro de Estudios a través de los intercambios y consultar las obras que ya están digitalizadas insisto esta convivencia es algo que debemos de tratar de fomentar Acabo de entrar al patronato de la, de la OFUNAM. Este, y les digo, bueno, la OFUNAM, además de los llenos que tiene con minería y de los llenos que tiene con la propia Orquesta Filarmónica de la UNAM, eh, pues también vende sus espacios a, a organizaciones, por ejemplo, de exalumnos que de pronto quieren hacer un concierto porque se cumple el 50 años de la generación tal. Está bien, si ponen recursos y eso nos ayuda a financiar otro tipo de actividades. O es pues, que mejor. O minería mismo, la orquesta de minería. Me parece que hay muchos ejemplos. Si ustedes entran al Art Institute en Chicago, se van a encontrar con que hay una sala de la familia no sé cuáles. Cruzan ustedes a la otra sala y es de otra familia que donó, pueden ser las dos cosas, la construcción de la sala o la obra que se encuentra dentro de la sala. Hay en, en la universidad hay de dos. Y ha habido muchas aportaciones privadas, por ejemplo, eh, en el mundo editorial, Trillas, era. Expresate, este Rojo y este. ¿Quiere el otro? Fundaron una editorial, siglo XXI, también fue un esfuerzo privado que abrió cauces a muchos esfuerzos que estaban dispersos. De tal manera que me interesa, estoy terminando con mi tiempo, me interesa hablar de que la fortaleza de la cultura proviene básicamente de esa convivencia. Y si nos vamos a la ciencia, y con eso termino, déjenme decirles: a ver, y yo he, he pugnado por esto desde que era yo coordinador de humanidades, por ejemplo, ¿por qué tenemos que editar todos los libros? Hay libros que no tienen pertinencia comercial, que tienen pertinencia académica, pero no tiremos 3000 libros porque los vamos a embodegar. Yo me encontré con 2000 2 millones de libros en la bodega de la UNAM. Traté de cambiar eso y me vi medio neoliberal al tratar de descentralizar las las publicaciones y funcionó, y funcionó. Bueno, en la ciencia en el mundo tenemos como que 60% de la inversión proviene de empresas, 20% proviene de universidades y 10% proviene del Estado. O sea, si queremos fortalecer a la ciencia en México, facilitemos las normas de deducibilidad, permitamos que las empresas puedan vincularse más fácilmente a, la, a las de investigación, este, no, no divorciemos a las instituciones académicas, sino al contrario, acerquémoslas. Un ejemplo muy bueno es el de la Universidad de Querétaro que después de que apareció la industria aeronáutica, generaron un círculo virtuoso en el cual se, se, se implementaron carreras que tienen que ver con las, con las actividades de la, industria, de la industria aeronáutica. Y el resultado ha sido espléndido, porque ellos ahora vienen nuevas inversiones, porque saben que aquí consiguen ingenieros, en, yo que sé, que les facilitan, les facilitan mucho el trabajo y, y, por supuesto, les facilitan las ganancias. Pero no todo es ganancias. En México estamos invirtiendo muy poco en ciencia. Nunca hemos llegado al 1%, ese famoso. Pero en África ya están invirtiendo 1.9%. África, ¿sí? Para no hablar de otros países eh, que están invirtiendo hasta el 19% en ciencia. 19%. Ahora, hoy en la mañana escuchaba yo una noticia que no deja de ser reveladora. Ahora que estamos viendo esta persecución de las farmacéuticas por los enormes negocios que han hecho con las vacunas pues se dieron a conocer los resultados de Johnson ⁇ Johnson. Y Johnson ⁇ Johnson acumularía este año, si todo sale bien, el 1% de sus ganancias a través de las patentes, de las, de las vacunas. El 1%. Sus productos exitosos son otros. Pero ustedes imaginan la inversión que hay detrás de, la, de las vacunas. Son pues cantidades realmente muy importantes. Bienvenida a la... La vacuna patria, nada más que hay que decir que está apoyada en una empresa privada que lleva muchos años produciendo medicamentos para animales y está apoyada en una investigación en Israel a través de Nueva York. Entonces, es nuestra, pues sí es nuestra, pero no es nuestra, pero al fin y al cabo en esas cosas no importa. No importa, lo importante es que se fabrique la vacuna y que México tenga acceso a esa vacuna y qué bueno que la que le estén apoyando. Insisto, creo que hay que revisar el papel de las fundaciones. Creo que puede ser muy importante, muy relevante. Yo he participado en varias. No tienen ustedes idea el galimatías burocrático que es ser, por ejemplo, una IAP. Bueno, este, para lograr la deducibilidad, en una fundación de atención a adultos mayores que yo presidía, este. Eh, Tenía yo, yo, yo eh, aligeré mucho la carga administrativa de esa fundación y terminé con una sola persona, que era la persona, que es la persona que hace todo en la fundación. Ese una, una persona reza, rebasaba el 5% de gastos administrativos. O sea, cuando se reunía todo el personal había cuatro ojos, y esos cuatro ojos ya rebasaban el, el, el 5% de gastos administrativos. Eso es absurdo. Tenemos que confiar en las fundaciones, hacer, por supuesto, inspecciones aleatorias para que cumplan con sus, eh, con sus cometidos, pero tenemos que facilitar la, la entrada de dinero público a las actividades de, de ciencia, tecnología y, por supuesto, cultura. Ahora, ¿por qué son razón de Estado? Porque independientemente de las consideraciones partidarias o políticas de coyuntura, un país con más ciencia... Es más fuerte, es más independiente. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Y un país fuerte culturalmente es mucho más democrático. ¿Por qué? Porque en esas, en esas naciones se tiene la oportunidad de acudir al menú de opciones que el mundo nos brinda y nos podemos comparar y aprender de los otros. Y ahí terminaría yo, Wolfi, ojalá y esto sirva de algo. Este, el tema es apasionante insisto, eh, yo no soy especialista en esto, ni en nada, por cierto, entonces, este, este, pues ahí les, les dejo estas líneas, estos apuntes, de cómo, cuál, cuál ha sido mi experiencia y mi visión de, del área. ¿no? Muchas gracias, eh, apreciable Federico, la verdad es que planteamientos muy, muy interesantes. Eh, previo a pedirle a, a a Eduardo, a Sergio, a David, eh, a la doctora este, Makíbar o, o de Gortari, eh, que inicien el, el, el diálogo contigo y, y desde luego nuestros eh, otros invitados. Eh, que, eh, quisiera yo solo plantearte eh, un asunto que me llama, me llama así tan simple y sencillamente la, la, la atención, querido Federico. Oye, ¿y si.? Y si el Estado no lo hace, digamos, querido Federico, es decir, considerando el tema de la ciencia y la cultura, uno la hace más fuerte, otro lo hace más democrático. Pero y si el Estado está en sentido contrario, ¿cuál piensas tú que sería el punto de quiebre eh, de, 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 de actuación, digamos, de acción de la sociedad civil, querido Federico? Digo, ¿para qué? Hay una realidad que nos, que nos agobia, hay una realidad que nos aqueja. Eh, eh, la actuación con relación a la ciencia, eh, con relación a la cultura, que implica también una dimensión de investigación en ciencias sociales, eh, ha sido, por ponerle una palabra, ha sido demoledor. ¿no? Este, eh, entonces, en ese sentido, eh, ¿cuál tendría que ser un, un punto de quiebre, un, un pequeño camino? digamos en el cual la, la sociedad como tal eh, tendría que eh, esperar para actuar o estamos ya en ese en esa circunstancia y por otro lado hay en nuestro nuestro entorno eh, eh, tú lo sabes mejor que yo digamos como dos grandes tradiciones una tradición si se le quiere llamar así nacionalista en donde el estado es el que es el que eh, digamos, interviene, eh, es proteccionista, etcétera, etcétera. Y el, el otro, la otra cara de la moneda es la privatización y el miedo a la privatización, este tipo de cuestiones. En esta circunstancia es muy claro o son muy claros los ejemplos eh, que nos has planteado, que nos has presentado. Eh, y desde luego se ve la, 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 la valor, el valor, la riqueza. De, de lo que ha significado la inversión privada en ese sentido. Pero hay algo ahí que hace ver con suspicacia y esta dicotomía que nos han planteado, ¿no? Este neoliberales de izquierda, conservadores, eh, progresistas, etcétera Esta dicotomía ha sido tan dañina, tan dañina, Federico, y que sin embargo en la realidad muestra que las instituciones están padeciendo. Un, un, un lastre en este momento. Es decir, estamos sujetos al vaivén ideológico de quien ocupa el poder, en, eh, no solo en nuestro país, pero sí en otras latitudes. Te quise plantear esto previo a, a, a escuchar a, a, a nuestros queridos este, eh, invitados: eh, y luego a Sergio, a Eduardo, eh, a David, eh, eh, si quieren iniciar. Este diálogo con, con, con Federico, sí respondo estas dos mientras eh, okay, okay. Se animan. Yo te diría: a ver, el punto de quiebre, yo creo que ya se dio por las carencias eh, que nos tienen ahogados, sobre todo en ciencias sociales, y creo que no hemos explotado bien o explorado por lo menos las posibilidades que surgen de acercarnos al mundo empresarial, por ejemplo, a qué me refiero con esto, eh, me refiero lo estoy platicando con un amigo que estuvo en el sector cultural y que lo dejó y me decía es que y que sabe mucho el sector cultural, le dije pues, acércate con alguna empresa y ofréceles tus servicios tus conocimientos para que ellos que están también metidos en el, en el sector cultural lo puedan lo puedan utilizar Creo que la idea de que las ciencias sociales son inútiles o poco, que tienen poco impacto, es también otro de esos fantasmas que merodea. Cuando, perdón, pero un país que no, no tiene ciencias sociales sólidas, pues toma decisiones erráticas, ¿no? Eh, un país que no cree en la ciencia, y por desgracia estamos viviendo un periodo en el cual esto eh, no solo nos está pasando en México, también tuvimos al presidente de la nación más poderosa del orbe y principal productor de ciencia, de ciencia, no creer en el calentamiento global, por ejemplo. ¿no? Entonces, tenemos que reacreditar a la ciencia. Y mira, Wolf, yo creo que, y me tocó vivirlo en la universidad, en la universidad hubo muchos esfuerzos por tratar de acercar la producción científica y la investigación a ciertas empresas. Eh, ¿Para qué? Pues para que hubiera financiamiento. Bueno, no tienes idea el, el resquemor que había al principio, hasta que algunos directores, como por ejemplo en el Instituto eh, de Física, decidieron dar el paso y decir, bueno, pues nosotros estamos, eh, el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, acercarse a Petróleos Mexicanos, y empezaron a tener ingresos que beneficiaban a los, a los investigadores. Y beneficiaban, porque está establecido en las normatividades del patronato, indirectamente beneficiaban a la institución, o sea, pagaban, le pagaban también una cuota a la institución. Lentamente esto se fue quebrando, pero a donde voy es que todas las direcciones establecidas, direcciones generales establecidas, Jaime Martuchelli fue director de una de ellas, eh, que tenían vinculación, o sea, que eran las de vinculación con el empresariado, sirvieron de poco, hasta que fueron realmente los directores los que pudieron ir a satisfacer las necesidades que estaban dentro de la industria. Yo creo que debemos de, de acercarnos al sector, al sector privado sin, uh, sin malas conciencias. Y después, mira, lo, del, lo de los nacionalismos, como decíamos, siempre es un veneno, pero es un veneno difícil de excluir en, uh, en, en el ámbito cultural. Si vas a Grecia, pues te vas a encontrar, porque hay un nacionalismo y un amor griego, ¿no? Si vas a Turquía, ni se diga, ¿no? Este, a donde vayas que vas a encontrar con ese, ese amor desmedido que generan esas pasiones que generan el, los nacionalismos. Pero creo que debemos de tratar de moderarlos, eh, y volvernos un poco más humildes. Eh, cuando visita uno Cambodia y va uno a este centro ceremonial fantástico, eh, se pone uno a pensar, bueno, pues no hacían las cosas tan mal de este lado del océano, las hacían muy bien y tenemos mucho que aprender del otro lado. Eh, sí me preocupa enormemente que no se valore lo que significa, lo que significa la cultura como, como un entresijo, eh, como, una, como un encuentro, como un cruce que obligadamente te lleva a, en a encontrar al otro. Es decir, ha habido varias manifestaciones de pureza. Yo, a, la, a mí la palabra pureza me genera urticaria. No, este, eso de andar pidiendo perdón a los españoles y este, no, en nuestros orígenes, y además ya lo vivimos en algún momento en los años 70 con López Portillo. La idea de pureza, este, nos el otro día leíamos un, un pasaje de, del libro de texto que está vigente, en donde las dos influencias culturales predominantes fueron la indígena y la afroamericana. Punto. O sea, el mestizaje no existió. Bueno, ¿qué es esto? Y ese era el previo al, al, al que viene. Pues este, necesitamos ser más profesionales en nuestra aproximación a la historia, ¿no? Entonces, sí es uh, muy preocupante lo que, está, lo que está ocurriendo y la insensibilidad que, que estamos viendo eh, con relación a los a los dos temas. No te quiero platicar lo que, lo que dicen nuestros amigos científicos como Toño Lascano, que no sé si iba a andar por ahí. Pero bueno, se las ha visto negras eh, para poder eh, salir a eh, conseguir recursos. ¿Por qué? Porque la, la propia directora del CONACID no está convencida en las actividades. Entonces tienes al enemigo sentado en el escritorio, man. Uh -huh. ¿No? este, si alguien no cree en la ciencia, pues que no acepte la dirección del CONACID, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí creo que debemos de avanzar y poner más atención a las fundaciones de todo tipo y ver cómo nuestros conocimientos y servicios pueden ser útiles a otras instancias para ser más independientes, ¿eh? porque entre más dependas del Estado, menos dependiente, menos independiente eres. Yo en la UNAM he tenido varios enfrentamientos, pero a ver, ¿cómo te explicas que el TEC de Monterrey tenga 40, 45% de estudiantes becados, el ITAM más o menos lo mismo, y nosotros tengamos becas a través de la Fundación UNAM, pero no seamos capaces de, co de cobrar cuotas de acuerdo a los ingresos? para poder financiar a los estudiantes de menores ingresos en nuestra, en nuestra universidad madre, por decirlo de alguna manera. ¿No? El tema no se puede tocar. Y entonces resulta que lo que podría ser más justo que es precisamente buscar equilibrios para que no dependamos tanto del presupuesto, no quiere decir que no que no dejemos de utilizar el presupuesto, por supuesto que no. Dice, no, no no vamos a soltar el presupuesto. No, no, ¿por qué lo vamos a soltar? Pero si pudiéramos tener más ingresos, si el centro cultural universitario se puede pagar a sí mismo, pues que se pague a sí mismo. Si hay actividades que de todas maneras no se van a poder pagar. Si y ahí el Estado o la universidad en este caso tiene que estar presente y tiene que apoyar. Pero hay otras donde sí. Y digámoslo sin vergüenza, sin, sin tapujos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Federico. Sergio Eduardo, este. Eh, David va y viene. Este, eh, doctora Maquíbar ¿alguien quiere iniciar? Sergio, creo que habías este, iniciado hace un ratito tu, tu, tu participación, por favor. Bueno, yo en realidad lo que primero quería decirte es que David tenía que salir a las dos, entonces a lo mejor sí. él tenía sí. algo que comentar. Ya parece que él salió, pero regresa en un momento. Y regresa, y sí, yo sí. Eh, eh, quisiera simplemente comentar algunas cosas con Federico, que es un analista particularmente interesante en la medida que siempre tiene datos estadísticos que sostienen, al, sostienen sus afirmaciones. Yo, sin embargo, tengo simplemente, soy más, mucho más especulativo, desde luego no llego a, a esos niveles de información estadística, pero tengo eh, sobre la base de ciertas eh, perspectivas y de ciertos conocimientos empíricos en el medio, algunas cosas que me gustaría comentar. Alguna vez con el propio Federico platiqué en una reunión hace ya un, unos años que a mí me parecía que el origen de muchos de los problemas que enfrentamos es justamente que nuestra modernidad fue creada por el Estado mexicano. Es decir, mm. seguramente con una participación activa de ciertos sectores no estatales, pero en realidad la dirección del Estado mexicano, por lo menos desde el siglo XIX, viene, eh, mm. viene por el Estado. A través del tiempo... Sobre todo, me parece a mí, desde la segunda mitad del siglo XX, y con muchos esfuerzos y con mucho trabajo se han logrado incorporar al medio cultural y al medio científico eh, esto que llamamos la sociedad civil, usando un término hegeliano. Hay una sociedad civil que se mueve, que ha estado dispuesta a generar proyectos, a coparticipar en muchas cosas, y me parece que ha sido formidable en muchos sentidos. Esto, esto nos ha dado a muchos una cierta libertad para poder hacer cosas que de otra manera hubiera sido muy difícil hacer en un contexto exclusivamente estatalista. Pero a lo que me quiero referir es a, a una tendencia actual, a una tendencia totalmente vigente, que está relacionada con la relación entre presupuesto y proyectos culturales. Es decir, hay un presupuesto público generado por los recursos fiscales. Eh, que tiene, desde mi punto de vista, una estrategia un tanto perversa, que es la de acomodar esta relación con la cultura a intereses estrictamente de, del propio Estado, de mantener políticamente ciertos intereses del Estado. Por ejemplo, lo de la debilita del debilitamiento del FONCA o el debilitamiento de muchísimas instituciones, incluso no culturales, instituciones que tienen que ver con la salud, instituciones que tienen que ver con el medio ambiente. Eh, han sido debilitadas en función de que no forman parte de una estructura estatal y, por tanto, eh, tienen una cierta autonomía para decidir. Creo que hay una especie de pánico gubernamental a que esa autonomía de estos sectores se haga efectiva, porque no, toda, no todo desarrollo de proyectos culturales pues es un proyecto simplemente... Eh, eh, ¿Cómo podría decirlo? No, eso no son proyectos neutros, son proyectos que van encaminados a ciertas cosas, entre otros aspectos críticos. Por ejemplo, ahora estoy trabajando, eh, estoy participando en, con el MAC, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Eh, hay una sala con la que, he tenido que, en la que he intervenido, la sala 10, que es la que se está justamente circulando en, en Internet. Eh, y ahí, y esto que llamamos cultura tiene que ver profundamente con la crítica a ciertos aspectos que derivan de la ecología de los problemas de género es decir hay una especie de actualidad del arte que es profundamente incómodo para las instituciones sobre todo para regímenes conservadores para regímenes que no son eh, no están abiertos a las posibilidades de la sociedad civil a los intereses de la sociedad civil sino que se cierran justamente en un nacionalismo Hermético, no, ni siquiera pienso que los nacionalismos per se sean buenos o malos, pero creo que hay un nacionalismo hermético que lo que está haciendo es eh, generar una apropiación de lo que van a ser los contenidos culturales. Es decir, es un nacionalismo que dice lo que tiene que ser la cultura y para dónde va a dirigir esa cultura. Esto es lo que a mí me parece especialmente perverso y peligroso. Es este, esta búsqueda del Estado por desarrollar programas dirigidos a mantener una ideología o mantener una cierta perspectiva del poder político que de alguna manera se refleja en los valores ideológicos de ese poder. Luego, eh, algo que, que a mí me parece eh, importante es que efectivamente eh, estos procesos de incorporación de la sociedad civil a los proyectos culturales o científicos no ha estado en realidad en México. O sea, se ha desarrollado, sin duda, y con logros importantes. Yo hoy mismo estoy trabajando en, en, una, en un organismo en fomento cultural, Banamex, que me ha dado a mí eh, eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto grande, importante, expositivo. Y hay muchísimos otros proyectos exitosos, sí, pero esos proyectos, en realidad, en este momento, yo lo siento un tanto a contrapelo de la estrategia gubernamental. ¿Dónde están? ¿Dónde está la apertura fiscal? ¿Dónde está la apertura sendaria? ¿Dónde está la apertura política para que esos proyectos se desarrollen? Es decir, no encuentro, por más que yo trato de, de buscar o por más que trato de afanarme en darle cierta credibilidad a lo que el Estado mexicano en este momento está haciendo, me parece que no hay manera, ni con la linterna de Diógenes podría yo encontrar eso. Realmente me cuesta mucho trabajo. Y, y simplemente para, para cerrar, creo que en el fondo. Hay una, algo que platicamos con Eduardo en la, en la última reunión que tuvimos contigo, Wolfie con Eduardo, con eh, Toño Lascano, en fin, que es este miedo a, la, a las capacidades críticas de las sociedades que no se mueven dentro de la esfera estatalista. Es decir, hay un enorme miedo a esta a estas capacidades y miedo al cosmopolitismo, porque justamente lo que nos permite el cosmopolitismo es salirnos de esa especie de fortaleza, de ese, de ese blindaje que, que nos da y que al gobierno le da ciertas seguridades, alguien que no se asoma a la ventana siquiera a poder ver lo que está sucediendo en el mundo y cómo esta idea de cultura ya no es la, la, la vieja visión de cultura que durante tanto tiempo, tiempo compartimos, circunscrita a la música. A, a, a la danza circunscrita, ya los temas culturales, siendo también estos, desde luego, no, 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 de ninguna manera trato de ya tienen que ver con la crítica a lo que sucede hoy día dentro de las sociedades, es decir, los problemas de género, como lo señalábamos un rato, los problemas raciales, el problema ya de la crítica. Al, a, los, al, a las propias eh, vertientes del Estado se han convertido en temas culturales centrales, por ejemplo, para el arte. Hoy día lo que estamos viendo en, el, en la sala 10 del MOAC tiene que ver fundamentalmente con una crisis de los, de los Estados, una crisis de la visión cultural de los Estados. Y creo que muchos artistas hábilmente han captado esto y justamente es donde están incidiendo. Pero bueno, a esto me quería referir con Federico, es decir... Eh, más allá de los aspectos coyunturales que tienen que ver con la caída de, de, de la inversión pública o la caída de los presupuestos públicos, hay una, yo creo, y esto es parte de lo que quisiera platicar con Federico, creo que hay una, eh, hay una definición ya del Estado donde todo aquello que le incomode o le parezca que no es precisamente lo que se ajuste a su perspectiva, a su perspectiva un tanto hermética, no es no es bien visto. Esta esta especie de expulsión de varios grupos de la sociedad civil de diferentes disciplinas, me parece que es una marca muy peligrosa y muy clara que se está dando hoy día. Ese sería el sentido de mi intervención. Muchas gracias, Sergio. ¿Quieres comentar algo, Federico, con relación al... Pues sí, de una vez este yo yo más de acuerdo con lo que está diciendo Sergio Raúl y uno, uno pensó yo fui de los que creí que habíamos ya logrado Abrir algunas puertas. Cuando fundamos la, la revista Este País, la estadística era patrimonio del Estado. Sí, claro. O sea, hacer estudios de opinión pública era quitarle información al Estado. Ellos hacían las encuestas, pero las encuestas nada más eran para el, para el gobierno. Entonces, no saben que esto no va por ahí. Y de hecho, este país nació porque hicimos una segunda encuesta en la, en la competencia, en la contienda entre Cárdenas y, y Salinas de Gortari. En la primera ya venía Cárdenas muy alto y dijimos, vamos a hacer otra y no nos la quisieron publicar ni en la jornada ni en ningún periódico. Nos quedamos con la encuesta guardada en el escritorio. Y entonces dijimos, esto no es posible, necesitamos una publicación independiente. Nos declararon enemigos del régimen, bueno, nos dijeron hasta de quién nos íbamos a morir, pero lentamente se fue dando la apropiación de los mecanismos y la demoscopía empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y la demoscopía, para unos es un negocio, pero nos sirve mucho para guiar los pasos del Estado. Si sí hay este patrimonialismo muy acendrado, muy fuerte, este, eh, señor Raúl, y no, yo no lo dudo, está regresando la sociedad civil de alguna manera se fue apropiando de los datos de violencia de la mujer de los datos ahora estoy presidiendo una organización sobre impunidad no hay muy pocos datos de impunidad este nos fuimos apropiando de áreas del conocimiento que eran eh, insisto pertenecían a los escritorios públicos eh, hay mucho de ignorancia y, y les platico una anécdota un día me habla manuel arango eh, que es mi era miembro de la, en ese momento, del, del Consejo de, de Transparencia, y me dice, oye, este, nos quieren ap aplicar el Yetu. Digo, ¿cómo? Sí, a las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes saben que Manuel Arango ha impulsado muchísimo las organizaciones de la sociedad civil. Se nos quieren aplicar el Yetu. Y entonces estoy organizando un desayuno con el presidente Calderón de tal día, ¿no? entonces, me, me gustaría que fueras tal. Llegué, llegué ahí, ahí estaba don Lorenzo Servitje, estaba Lorenzo Zambrano, en fin, ¿no? Gente que estaban muy vinculadas, por supuesto, mucho más que yo, y que aportaban dineros importantes al tercer sector. Y entonces de pronto llegó eh, Agustín Cárstens y el subsecretario, y el subsecretario nos empezó a hablar de las utilidades del tercer sector. Entonces nos mirábamos en la mesa y decíamos, ¿cuáles utilidades? que no sabe que en el tercer sector no puede haber utilidades. Los remanentes, en todo caso, de las operaciones tienen que ser reinvertidos en la propia institución. Y entonces nos tocó a varios explicarle al señor subsecretario, pues en poca y al secretario, pues que era un ignorante, ¿no? Y que había funciones del Estado que si no las cumplía la sociedad civil no había recursos públicos para atenderlos. Por ejemplo, el Hospital de la Ceguera. Ah, entonces, ¿vamos a crear un Instituto Nacional de Enfermedades Visuales? No, pues resulta que un grupo de médicos se organizó desde hace años, dan un excelente servicio, tienen cuotas diferenciadas, yo llevé a mi madre ahí, este, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el Estado ha podido, digamos, liberarse en algún sentido de esa responsabilidad, que además es, es algo muy especializado, es costoso, etcétera Y como esas podríamos seguir por las, por ejemplo, o las organizaciones en... Eh, preocupadas por el medio ambiente, el fondo de conservación, este, el otro. Bueno, fuimos creciendo, Sergio Raúl, en, nuestra, en, nuestra, en nuestros ámbitos de competencia, hasta que llegamos, quizá fue un error, a pensar que esto era irreversible. Y de pronto, en 24 meses, nos damos cuenta de que es reversible, de que como tú bien captas, pues no les gusta que haya información autónoma. O sea, pues yo puedo salir a medir lo que están pensando los mexicanos sobre la inseguridad, ¿no? Digo, se me ocurre que no es un delito. Y sin embargo, bueno, no tienes idea el golpeteo que hay en contra de las organizaciones de la sociedad civil. O sí tienes idea, porque además es público. Eh, y, y un Estado es, digamos, la conjunción de esfuerzos. Normatividad, ter, eh, territorio, población, gobierno y sociedad civil. Cuando Alexis de Tocqueville viaja por, por América, dice algo que es muy valioso. Dice, la gran diferencia de las eh, democracias europeas a la, a la democracia americana es que en Estados Unidos están organizados. No dan la batalla solo, solos. Esto se ha seguido midiendo, lo que se llama asociacionismo. Bueno, en un año, no recuerdo cuál, pero hace como siete, ocho años hicimos un estudio y en paralelo apareció la encuesta mundial de valores. El 85% de los estadounidenses pertenecían a cinco o más organizaciones. ¿Sí? Solo el 15% pertenecía a menos de cinco. A cero organizaciones no había, algún ermitaño por ahí, perdido, pero no 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 pintaba estadísticamente. Ese mismo año en México el 85% de la población no pertenecía a ninguna organización. Bueno, pues este comencemos por darnos la mano y dar las batallas juntos porque es más fácil, ¿no? Este si las damos juntos, si las damos abrazados en algún sentido para poder defender ciertas causas, la ciencia, las organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de revisar la deducibilidad porque, digamos, estamos, el piso que tiene la sociedad civil en México, las OSC, es delgadísimo en relación a muchos otros países. Cuando hay, a ver, en Estados Unidos, las organizaciones, por ejemplo, pues hay organizaciones que sirven para cuidar que el parque esté limpio. Puede parecer una finalidad menor, ¿no? Pero hay un vecino que se encarga de ver que el parque esté limpio. Hay otro ese mismo ciudadano pertenece a otra organización que se encarga de ver que la calidad de la educación en la escuela de su hijo sea la adecuada. y Entonces está permanentemente vigilando a la autoridad o a las autoridades o a los privados. Es la sociedad civil es la cuarta pata de la mesa del estado. Y entonces aquí lo que están haciendo es cerrucharla y nos ha costado mucho trabajo construirla. ¿Qué te puedo decir en cuando te digo fundamos este transparencia bueno, pues los problemas, no se hablaba de corrupción. La corrupción no aparecía en el discurso. Entonces cuando empezamos, es que la corrupción es grave, es que la corrupción puesta, es que la corrupción no se sé cuántos. Incluso miembros del propio Consejo, a mí me dijeron, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué tenemos que pertenecer a Transparency International? Pues les decía, porque hay que dar la batalla juntos, ellos tienen mucha información, porque hay que saber qué está haciendo el, el capítulo de Marruecos, porque hay que saber cómo, por ejemplo, controlar la deforestación. En, en países africanos en donde Botswana nos dio un ejemplo de cómo se puede este, con un chip ver de dónde viene la madera no la, los genes de la madera y entonces los convencí por eso logramos crear el capítulo de transparencia mexicana había consejeros que decían quedémonos solos ¿a dónde voy con todo esto ha habido varias generaciones de, de organizaciones de la sociedad civil que en realidad nació pues básicamente por las sociedades de beneficencia era un trato muy directo entre ciudadano y ciudadano, y no tenían formas de organización muy... Y muchas veces de familias que habían tenido algún problema. Eso sigue siendo real en México todavía. Instituciones para atender la debilidad auditiva que vienen de familias con casos de, de debilidad auditiva o visual o lo que sea. Eh, no hemos logrado convencerlos de que, digamos, esas organizaciones, las primeras de beneficencia, derivaron en filantrópicas. Palabra extraña que quiere decir que tú haces algo por los demás. Hasta allí. Pero no se concebía al tercer sector como parte del Estado. Después vinieron las universales. A ver, de las primeras universales fue Amnesty International, que empezó a denunciar las desapariciones y las, todo este tipo de cuestiones nacida en Inglaterra. Otra de las pioneras, sin duda, fue la que creó la señora, la, la viuda de Roosevelt que se llama Freedom House, que es la que mide libertades en distintos países. Entonces se volvieron internacionales. Y ahorita mi única esperanza, Sergio Raúl, es que esas organizaciones tengan el poder suficiente para señalarlos. Por ejemplo, lo que ocurrió, lo del, lo del transitorio. A las cuantas horas mi banco me estaba mandando un WhatsApp diciendo «Esto es una aberración, esto no puede ocurrir, hay que denunciar a México» o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro jalón de orejas severísimo. Estamos colgados de alguna manera, gracias a la apertura, la globalización. Nos están observando en el mundo. Oigan, ¿cómo que ustedes van a regresar al carbón? Pues que no saben que existen los acuerdos de, de París y que ustedes se comprometieron a bajar las emisiones este, en tal porcentaje. O sea, ahorita, qué bueno que estamos abiertos, qué bueno que nos estén observando, qué bueno que, que, que digamos... Y tengamos por lo menos esa posibilidad de referirnos a los otros, porque aquí adentro, pues ya nos descalificaron, traidores, enemigos del, del progreso, conservadores, lo que sea, todo lo que esté en contra, pues es, es, es un, un enemigo personal, y esto es, esto es muy preocupante, porque no podemos permitir que, no podemos perder lo que hemos avanzado en apropiación de territorio que es de la sociedad, ¿no?, Así es que, y después me dejaste una pregunta que es clave. Y digo pregunta porque es difícil responderla rápidamente. ¿Hasta dónde el Estado mexicano ha sido el impulsor de la modernidad? Es buenísima pregunta porque eh, en el siglo XIX podríamos tener dudas, pero cuando llegas a la segunda mitad del siglo XX no me cabe la menor duda de que hubo un impulso modernizador, ¿no? que en, cosas, en algunas cosas nos gusta y en otras no, en algunos aspectos nos parece muy favorable y en otros no. Pero sin duda fue, a ver, te lo digo así, un día le pregunté a Carlos Salinas de Gortari, siendo el presidente, oiga presidente, ¿qué ganamos nosotros siendo miembros de la OCDE? ¿Qué tanto presume usted que vamos a ser miembros de la OCDE? Y me contestó, me dice, mira Federico, siempre nos comparamos con Nicaragua, con El Salvador, con Honduras, y siempre salimos muy bien. Y si ahora nos vamos a tener que comparar con los ricos, a ver dónde nos toca contra con los ricos. Cada vez que veo una gráfica de la OCDE, digo, pues tenía razón, ¿no? El, el compañero este que pues, tiene muchos defectos, pero el, la parte del cuerpo arriba de los hombres le funcionaba. Si vamos a tener que compararnos a ver cómo está nuestra educación en relación a los otros, o nuestra salud, o cuánto estamos invirtiendo en el entorno. ¿eh? Y nos ha sido muy útil, muy útil. Entonces, me dejas, me dejas un tema. Me dejas un tema. Roger Barta acaba de publicar un libro que es El Regreso a la jaula, que estoy revisando apenas, lo estoy, apenas le estoy entrando. Y, este, y en parte toca esto, ¿no? Volver a regresar a esta, este México donde no, no queremos eh, esta cuestión cosmopolita, nos parece que es una amenaza. Sí, así es. Digo, por lo menos a los a los gobernantes. A mí no, al contrario, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, Federico. No, a ti. A gracias, ti. Federico. Eduardo, querido, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente un gran saludo a mi querido Federico y por los eh, planteamientos que nos ha dado y que nos comunica eh, cada semana a través de su pluma. También no había saludado a mi querido Sergio Raúl. Con toda la experiencia que él tiene en aspectos, sobre todo de antropología, historia y muchos más. Bueno, yo quisiera entrar en, eh, aparte de las felicitaciones, en algunos puntos que anoté eh, y que considero muy importantes de lo dicho por eh, Federico, ¿no? En, en primer lugar tenemos eh, este aspecto con el cual él empezó y con el cual terminó que es la razón de estado tal como aparece en la invitación no razón de estado que él eh, plantea también que debe existir una convivencia entre ese estado y ese eh, sector privado, ¿no? Nos dio múltiples ejemplos de cómo funciona esto, tanto en países poderosos como Estados Unidos, algunos países europeos, etcétera, ¿verdad? Eh, y eh, en general el éxito que han alcanzado, ¿no? También nos refirió cómo en México también se ha llevado a cabo en ocasiones eh, fructíferamente esta convivencia, como él dijo, entre este aspecto, ¿verdad? Y eh, la eh, iniciativa privada. Entonces, eh, yo quisiera eh, aterrizar en el aspecto de lo que está ocurriendo hoy en nuestro ámbito, en nuestro país, ¿no? Eh, porque él también nos refirió y en varias ocasiones hizo alusión a lo que está ocurriendo tanto en el ámbito de la cultura como en el de la ciencia. Entonces, yo sí quisiera eh, ver algo mm, importante y es cuando él planteaba algo eh, que era que el el Estado debería, eh, digamos, no determinar ni guiar todo este aspecto de la cultura, en el caso de, de ese sector, ¿verdad? Sino apoyar, lo cual pues es un aspecto fundamental, ¿no? La libertad de expresión artística, de expresión en diferentes ámbitos, pues se debe dar, eh, eh, digamos, eh, ampliamente, ¿no? No coartar, no querer dirigir como ocurrió en algunos estados a lo largo de la historia y que llevaron a aspectos más bien catastróficos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y eh, quisiera comentar que es como yo decía lo que está sucediendo hoy hoy en, eh, en México no y allí podemos ver cómo y ya lo marcó Sergio Raúl ya lo marcó el mismo Federico se ha hecho eh, dos bandos no los buenos y los malos ¿no? los indios y los vaqueros no en el cual podemos observar que se considera elitista todo aquello que tiene que ver con el arte en general, con la cultura y con la ciencia. Se ha limitado a través de suprimir fideicomisos, de bajar presupuestos a instituciones culturales y científicas, etcétera, etcétera, porque en el fondo se piensa... Que el investigador, que el eh, creador, etcétera, da, se da una vida de lujos, es una posición de élite y que todo eso debe acabar. Eh, desde allí ya parte una situación que está afectando esos sectores y afectándolos directamente. Reducir un 75% del presupuesto de ciertas actividades culturales, mantenimiento. Bueno, ese fue un punto que, que trató Federico que es importantísimo: el del eh, mantenimiento en diversos ámbitos, ¿no? Ahora me voy a lo mío: el mantenimiento de zonas arqueológicas, el mantenimiento de monumentos coloniales, el mantenimiento de edificios históricos, este. Eh, aspectos etnográficos, etcétera, que conoce muy bien Sergio Raúl, pues es una, un aspecto que se ha visto afectado. Y también ese mantenimiento nos ha llevado a, eh, a perder, no ahorita, sino también desde antes. Por ejemplo, cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, con un Discurso memorable de Jaime Torres Bodet. Eh, recuerdo que se visitaban las salas y la Cuatlicue hablaba. Es decir, no se sorprendan: llegaba uno, se paraba frente a la Cuatlicue y había un botón, uno apretaba, y entonces oía un relato que la diosa decía del mito tal. En fin, ahora ya no habla. Ya la, ya la Coatlicu está callada. ¿Por qué? Porque no ha habido mantenimiento durante muchísimos y muchísimos años, pero ahora peor. Entonces, igual recuerdo, quizá Sergio Raúl y Wolfi también recuerden, que en la sala de etnografía poco visitadas en la parte alta del museo estaba María Sabina y María Sabina musitaba algunos conjuros que con unas hierbas, o sea, había un video, pues ahora ya desapareció María Sabina prácticamente. Entonces, eh, menciono así dos cositas, pero en realidad el mantenimiento en el que puso el dedo nuestro queridísimo Federico, pues lo es en todos los ámbitos, ¿eh? en el de la ciencia, la cultura y otros más. Bien, pero hay... Un aspecto muy importante. Se golpea por parte del Estado mexicano actualmente esos dos sectores, algunos otros más, pero vaya, estamos trabajando en, en esto, eh, que son la cultura y la ciencia. Pero ¿qué se nos da cambio? ¿Hay alguna alternativa en que digan, muy bien, estamos golpeando, pero miren, va a haber este aspecto, una relación más firme con la iniciativa? Privada o se va a establecer X, lo que sea, no hay nada, no hay nada. O sea, es, se golpea, ¿verdad? Y se deja ahí a ver si se mueren, si sobreviven como la Cuatlicue, en fin. Entonces, esto es un problema también muy, eh, muy importante, ¿no? Ahora, también hay que tomar en consideración, y vuelvo al caso, por ejemplo, como ejemplo, de los museos, en que hay una diferencia más o menos marcada entre lo que son algunos museos en Estados Unidos que cuentan con gran patrocinio privado y de hecho de eso llegan a subsistir, o en Europa y demás. Me refiero a museos, eh, digamos, afines a lo que es. La historia, eh, eh, las sociedades antiguas y demás, ¿no? Nada más que también muchos de estos museos nacieron de la expoliación, sobre todo en el siglo XIX, de conquistas, de llegar a eh, trasladar objetos. Eh, hay qu quienes dicen, bueno, gracias a eso se salvaron. ¿Quién sabe, ¿no? Pero este, a trasladar objetos, se trajeron lo del Partenón, se trajeron de China, de Mesoamérica, de todos lados, ¿no? O sea, en aquellos museos se muestra esta, estas eh, maravillas, ¿verdad?, de otras sociedades. Eh, en México, los museos, por ejemplo, de antropología y muchos otros que están extendidos a lo largo del territorio bajo el eh, control del Instituto de Antropología, están mostrando por lo general en ese aspecto eh, nuestra propia historia, ¿no? Están mostrando la historia de una región o en general, como el caso del Museo Nacional, por eso lleva el nombre, en fin, de antropología. O sea que lo que estamos viendo ahí parte de ese nacionalismo que también llegó a... Eh, a mencionarse en el buen entendimiento, como se aclaró, no el, en lo que ha llevado a cosas terribles. ¿no? En fin, eh, creo que eh, ya con esto acabo. Lo, lo último sería cuando este Estado actual en México, eh, además de restar. Fuerza a las instituciones culturales del estado en que tampoco se busca esa eh, convivencia a la que hizo alusión federico y demás además llega al extremo de querer manipular la historia ¿verdad? porque mucho de todo esto que hemos dicho es este converge hacia el aspecto también de la historia, de la historia de otros pueblos, de la historia de nuestro país, etcétera. Y ya en esa perspectiva, pues, este, ya el Estado, pues, se va <coughs> convirtiendo, sí, en guía, ¿verdad? Eh, eh, no, no quiero pensar eh, cómo estarán eh, programados los nuevos libros para los niños de primaria, ¿verdad? Los, los textos gratuitos en donde se va a poner, me imagino, según se ven las cosas, pues algunos aspectos que carecen de fundamento. Gracias, querido Eduardo. Eh, creo que antes de, 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 si Federico quiere comentar algo, sobre, más bien comenta algo sobre... Lo que planteó Eduardo. David, ¿tú querías este, intervenir de una vez? Bueno, sí, eh, me, me gustaría, digamos, eh, pegar mi intervención a la de Eduardo Matos para que, si quiere, okay. Federico sí, sí. O responda a los planteamientos de Eduardo y a lo que yo voy a decir, que es muy breve, ¿sí? Para no comer mucho el tiempo, ¿sí? Eh, eh, Federico Reyes Heroles. Eh, eh, Mencionó algunas palabras que me parecen muy importantes. De una ya se ocupó Eduardo Matos, que es la palabra mantenimiento, mantenimiento de nuestras instituciones culturales en el territorio, en el terreno de lo más concreto, ¿sí? Y también habló, aunque no con esa palabra, del mecenazgo posible de la iniciativa privada. Creo que hay que revisar todas estas ideas: la de filantropía, la de mecenazgo, también una palabra que no se mencionó, pero que creo que vale la pena revisar en su significado y en sus alcances, que es la palabra asistencialismo. Y yo voy a agregar a todas estas palabras una idea que es la siguiente. La de la educación, voy a usar una palabra del marxismo, la de la educación de la burguesía. Para que ocurran todas las cosas o muchas de las que planteó Federico Reyes Heroles, hay que educar a nuestra burguesía. ¿sí? Lo voy a ilustrar con un caso patente. No voy a comparar en sus dimensiones y en sus alcances, el Museo de Antropología con la Casa del Poeta, que es una institución muy pequeñita, pero muy significativa, especialmente en el centenario de la muerte de Ramón López Velarde. Cuando asistimos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nos dicen, vayan con la iniciativa privada porque no sabemos si nosotros los podemos ayudar. Vamos con la iniciativa privada y en la iniciativa privada nos dicen, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Pero no podamos pagar al vigilante, a la gente de intendencia, a la nómina. Queremos invertir en proyectos lucidores, no lo dicen así, pero ese es el sentido. Queremos que aparezca nuestro nombre en, en, la, en lo que vayan a hacer, pero no, no nos interesa pagar el mantenimiento, no nos interesa invertir en la infraestructura de la, de la Casa del Poeta. Queremos proyectos que nos hagan brillar. Y creo que para que no, esto no ocurra, eh, tenemos que educar a nuestra burguesía, a nuestros oligarcas o a nuestros industriales, a nuestros empresarios. Ahí está un empresario que yo no sé si es un nombre muy culto o muy ilustrado, pero eh, obras son amores y lo que ha hecho Alfredo Harp en Oaxaca ¿Eh? ilustra muy bien su, su conducta, a diferencia de lo que no ha hecho, por ejemplo, Germán Larrea. Estoy utilizando nombres propios porque creo que vale la pena hacerlo. Son nombres que mencionó Federico Reyes Heroles. Y con esto termino, ¿sí? Con la idea de que probablemente. Ahora, la Secretaría de, la, de Cultura en la Ciudad de México ha empezado, curiosamente, a hacer unas labores de gestoría o de intermediación entre algunos empresarios y algunas pequeñas instituciones culturales, cosa que en principio me parece bien. No sé si esto va a rendir frutos. Ojalá, pero creo que por lo menos en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hay algo así como un pequeño, leve despertar ¿sí? de las, de las conciencias y de la conducta de los, de los servidores públicos. Eso es todo lo que quiero plantear. Gracias por permitirme hacerlo, Wolfi. Gracias, Eduardo. Gracias, Federico. Felicidades por tu brillante exposición. Gracias. gracias, David. Muy amable. Eh, Federico, por favor. A ver, voy a comenzar por, por algo que aparentemente no tiene mucho que ver con la cultura, pero eh, que es la, ahora sí que la madre de todas las batallas. El esquema económico que está siguiendo el régimen es un esquema suicida. Eh, les podría yo por ahí tengo la gráfica, eh, si quieres te la envío. Cuánto nos va a costar Pemex. Y en términos fiscales. No hay dinero para eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ir a nuevos recortes? ¿Por qué? Porque la recuperación económica de México va a ser una recuperación muy lenta. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la pandemia. Sin duda, y con decisiones equívocas por parte del régimen que han espantado las inversiones. Lo dijo ayer Carlos Salazar con toda claridad. Si no recuperamos la inversión privada, no va a haber una recuperación sostenible. Lo que vamos a ver este año, una subida del 5%, pues es un rebote, gracias al sector exportador, gracias en particular al, al sector automotriz y de autopartes. Pero. Si lo ponen ustedes en PIB per cápita, México regresará al punto de partida del 2018 en seis años. ¿Y esto qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con el hecho de que las arcas públicas se van a ver empobrecidas porque no va a haber pago, un pago de impuestos suficiente para sostener las actividades que está realizando el Estado. Si tuviéramos un sector bollante, un sector empresarial bollante, si viéramos una recuperación, subirían los ingresos del Estado, por lo tanto, habría más margen por parte del, del gobierno para asignar recursos. No se va a dar. Y más vale que nos vayamos haciendo a la idea. Eh, por eso, me parece que, lo decía Eduardo, es, es sobrevivir, pero en este caso, sobrevivir supone pensar más allá del presupuesto, ¿eh? porque vía presupuestal va a estar muy difícil recuperar los espacios. Eh, no quiero ser pesimista. Vean ustedes las cifras. Les puedo mandar las cifras. Bueno, la caída de la inversión fija bruta, que es un termómetro muy importante, fue de casi el 20%. Esos son fierros. Eso sí es este, el que le está apoyando a tal o cual industria. 20%. Ahora... Si no hay esa recaudación, pues no va a haber deducibilidad. ¿Por qué? Porque se reducen los márgenes para que las empresas puedan deducir. Entonces, tenemos que pelear por dos cosas, porque hay una recuperación económica y porque el margen de deducibilidad se incremente. Yo tuve pláticas largas con Mesmager y se logró un proyecto bastante afinado de cómo, porque es una ley que está hecha pensando que el, de frente, el del otro lado del escritorio es un ratero. No, pues que hagan inspecciones, pero que no corten el cuello parego y digan el sector, el tercer sector no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esas utilidades invertidas en proyectos culturales, si tuviéramos una economía próspera, serían mucho más, incluso con la, cual, la actual normatividad. Ahora, David tocó un punto que me parece apasionante, que es el de la educación de la burguesía. Eh, yo no podría compartirlo más. Creo que tenemos una burguesía en lo general muy ignorante. Y nada más ahí les dejo el, el librito este de, de Ricardo Rafael de los Mirreyes, ¿no? De, de cómo hay viajes pagados para los juniors mexicanos, en donde este, les organizan la visita de antros. Se van a Madrid, a París, a donde sea, y ya tienen reservaciones hechas en los antros. Y llegan con una tarjeta y una persona que los acompaña, una tarjeta laxea, y les abren las puertas, los dejan entrar sin el cadenero para que consuman champán a morir. Esa es nuestra burguesía y esos son los mis reyes. Eh, hay un libro de un historiador que me fascina, que se llama Simón Chama, que seguramente ustedes se ubican, eh, que publicó un libro muy bonito hace algunos años que se llama The Power of Art. Es un británico, radica ahora en Estados Unidos y ha hecho una serie de televisión que se llama The Power of Art, en donde selecciona cuatro o cinco cuadros de su predilección. Y este libro al que me refiero es un libro que lo que hace es señalar por qué la burguesía de los Países Bajos tuvo una aproximación hacia el arte diferente al resto de Europa y por qué se empezaron a dar grandes colecciones. Eh, ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la austeridad de la burguesía en los Países Bajos, que eran muy austeros en su forma de vida, pero gastaban mucho en colecciones y en mecenazgos. Digo, si revisamos la historia de los mecenazgos, pues buena parte del arte hasta hace muy poco era financiada por mecenazgos. Y hay que No tiene nada de malo que alguien sea, por ejemplo, el señor Antonio del Valle, que se hizo rico. Casualmente comprando una empresa quebrada que se llama Mexichem, este siempre quiso ser banquero, fue banquero, lo corrieron de la banca y después se metió a esto y hizo más dinero que si hubiera permanecido en la banca. Eh, inauguró un museo que no sé si han visitado, yo no, no he ido, que se llama Caluz, que está en lo que era el, ¿se acuerdan de este hotel? La Hacienda de Cortés, la Hacienda de Cortés en, en, en eh, Insurgentes, en Partido de la Reforma Norte. Es una casona antigua, bueno, esa le hicieron museo. Y la familia del Valle le ha metido mucho dinero a rescatar pintura y comprar pintura. Esos esfuerzo, esfuerzos los necesitamos, pero claro que los necesitamos. Necesitamos más Antonio del Valle y familia que sean sensibles al arte. ¿Por qué? Porque nuestra burguesía es particularmente insensible, ignorante, ostentosa, eh, y bueno. Podría yo seguirme con una cadena de, de no atributos que no viene al caso. Ahora, fíjate, David, algo que rozaste y que me parece muy interesante. En Transparencia Mexicana de Berlín, porque en realidad es una Transparencia Internacional, se nos olvida, pero es una organización fundada por un alemán, no por un norteamericano, que, aunque hablemos, se hable el inglés en la institución. Eh, y este alemán, muy austero, por cierto, eh, llegó, después de trabajar en el Banco Mundial, llegó a la conclusión de, de que la corrupción era un problema muy grave a nivel mundial. Y uno de los principios que impuso a los capítulos es lo que él llama el fortalecimiento institucional. O sea, año con año tenemos que revisar qué hemos hecho para que nuestra institución sea más fuerte. Año con año. Ha sido pionero en muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo, hace muchos años que un día me, dejó, me llegó la pregunta de Berlín, ¿y cuál es su huella ecológica? Ecológica, ¿no? ¿Cuántos focos tiene prendidos? ¿Cuántas computadoras utiliza? Este, etcétera, etcétera. ¿Cómo se transporta el equipo, etcétera? Bueno, yo creo que en México tenemos que revisar el fortalecimiento institucional. ¿Se acuerdan de aquella iniciativa que tomaron Televisa y TV Azteca, que se llamaba Iniciativa México, una cosa así? Este, los dos juntos convocaron a un montón de, 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 pues de activistas. Sociales que tenían desde pequeños sistemas de riego, organiza, ni siquiera organizaciones, tenían acciones concretas de beneficio social. Eh, el presidente Calderón les ofreció que cada peso que ellos juntaran tendría un matching fund, un fondo eh, en paralelo del gobierno federal. Creció muchísimo y de pronto había pues, como mil y tantos proyectos realmente valiosos de los que no sabíamos nada. Y entonces les pedimos, yo fui el, el, el promotor de eso, le dijimos, bueno, pero que sean organizaciones, porque si no estamos entregando dinero a personas. Lo que le pasó al padre Chinchanchoma, un mexicano de una gran generosidad, un tipazo, pero no tenía una organización, no heredó una organización y la desaparecieron con la mano en la cintura. O lo que le pasó a mamá Rosa en Celaya, lo mismo. No había organización. Entonces, tenemos que pugnar porque haya una organización que supone un órgano externo de vigilancia, rendir cuentas a tiempo, etcétera, etcétera, para ser acreditables ante, las, ante los órganos privados y ante, la, ante, las, ante las autoridades. Eh, no despreciemos los mecenazgos. Yo, por ejemplo, me tocó la construcción del MUAC, siendo miembro del patronato. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiera habido aportaciones privadas? ¿Por qué? Porque pues, a Teodoro se le ocurría que el piso pues, no se veía bonito, entonces había que cambiar el piso y entonces a veces no salía el dinero del piso, ¿no? Y a lo mejor tenía razón, pero, pero pues los centavos públicos no, no permiten los lujos, ese tipo de lujos. Me voy a lo que me mencionó mi querido Eduardo. A ver, Eduardo, yo estoy con los pelos de punta, porque... Lo, lo de la revisión histórica es tocar las conciencias, es cambiar las conciencias. Eh, hacerlo como lo están haciendo en 15 días sin convocar especialistas, aunque digan, a ver, esa reforma fue hecha o esos libros fueron planteados en el, en el, en el instituto de de estudios de las, de las revoluciones mexicanas, que antes se llamaba de la revolución, de las revoluciones mexicanas, la señora del presidente estuvo metida hasta el cuello en el diseño de esos libros, por eso aparecieron tan pronto. Entonces, me aterra, ¿por qué? Porque si, si esta asesora honoraria fue la que sugirió que, le pidíamos, que nos pidiera perdón a España, y ese va a ser el criterio de los nuevos, de los nuevos libros de texto. Pues me pone muy nervioso, Eduardo, porque quién sabe dónde vayamos a parar. Y, y, y la historia la tenemos que defender precisamente como el título de este, es, es una creación y recreación permanente ¿no? del, de lo que vamos encontrando en el camino. Eh, tú dijiste sobrevivir, pero yo creo que en este momento sobrevivir, insisto, es avanzar, es pensar más allá del presupuesto. Y eso supone aliarnos con quien podamos, instituciones internacionales, por supuesto. Además, tú ya tienes tu cátedra, mano, Harvard, ¿no? Entonces, bueno, se envidia de la buena. Bueno, tienes tu cátedra, Harvard. Hay que, hay que ampliarlos porque en el mundo están muy preocupados, muy preocupados de lo que está ocurriendo en México. Entonces, pues hay que moverse como estrategia porque aquí, por razones económicas, fiscales, etcétera, no tenemos un gran horizonte. Y por la insensibilidad del gobierno y la desconfianza, como lo decía David, es una desconfianza y el propio... El propio Wolfi, es una desconfianza sistemática a todo lo que suene autónomo. Si no está dentro, a ver, ¿por qué hay que ratificar al, dos años al presidente Saldívar? Porque le tengo confianza. O sea, cambiemos la constitución porque le tengo confianza. O porque Monreal dice hay que acabar, revisar el INE este, y, y Delgado dice exterminar al INE, la palabra exterminio. Vamos, hasta los ecologistas protestarían frente a las hormigas. A las hormigas no hay que exterminarlas, hay que controlarlas. El exterminio tiene implicaciones muy particulares. Bueno, ¿por qué hay que hacerlo? Porque atacaron al amigo Salgado. Bueno, estamos viviendo, yo no sé ustedes, pero yo sí creo que estamos viviendo un periodo realmente de acoso eh, muy particular y nos tocó estar. En un lado muy sensible, eh, los ataques a la prensa han estado a la orden del día y les puedo platicar dos anécdotas muy breves. La primera es que un día me habla el mecánico. Este, en, en la casa tenemos coches relativamente viejos, no nuevos. Y cuando le habla a uno el mecánico es que hay algo muy preocupante en la transmisión o en la caja de velocidades o algo. No, no es normal que le hable a uno el mecánico. Y entonces me dijo oiga, dice, yo le quiero platicar una historia. Es un mecánico que colecciona coches antiguos y los remodela los vende y tantas cosas. Y me dice, pues fíjese que fui a ver a mi cuate en Semovi, eh, el que me, me ayuda a tramitar las placas para coches antiguos, que son un trámite muy raro. Y entonces me sentó este amigo y me dijo, a ver, ve esa lista. Y dice, él no, no es de Morena. Y entonces empezó a, empecé a pasar la lista. Pues había artistas, había periodistas, sabían que de pronto apareció su nombre. Yo, ¿Cómo, maestro Yo Digamos, ¿usted cómo yo qué tengo que ver? Entonces regresó mi amigo y me dijo, mira, esos son a los que hay la orden de cero tolerancia con las fotomultas. Los quieren ver li limpiando letrinas morenistas lo más rápido posible. Primera advertencia. Segunda advertencia, cuando presidía yo la fundación. Hace un año va la persona encargada de la fundación a la Junta de Asistencia Privada, que ahora ya tiene un cuadro molinista al frente. Entonces ven, eh, Federico Reyes Héroes, presidente de la fundación Tagli, que es una fundación que viene de, de viejo, de, de mi familia, de la parte materna de mi familia. Y, este, y entonces dijo, ah, qué interesante. Entonces a la próxima visita que realizó esta persona, le dijeron... Oiga, como que Liceo Reyes ya tiene ocho años de presidente. Entonces, llegó, y como les dije, bueno, es que la Junta de Asistencia Privada no tiene el personal para revisar las escrituras sociales de las 800 o 900 instituciones que estamos ahí. O sea, pidieron la, la, la escritura de la Fundación Tagli, revisaron cuál era mi posición desde cuando había yo tomado la presidencia y me sugieron delicadamente. Yo no habían violado absolutamente nada de los estatutos de la fundación que me bajara de la fundación. O sea, es una persecución ad hominem muy, muy particular. Yo nunca lo había vivido. Ya sé que este, no estamos vetados de decir, pues yo nunca lo había vivido. Lo anterior al infierno, pero hay un paso todavía peor, ¿no? Que es esto. Y, y, y estamos peor en ese sentido, en el sentido de libertades. Vean ustedes todos los amigos de la prensa, que han tenido que salir, algunos están viviendo ya en el exterior. El otro día uno de ellos vino a saludarnos, está viviendo en Estados Unidos, y me dijo, mi familia está aquí, yo vivo aquí, yo trabajo aquí, ¿qué estoy haciendo en Miami? Es que el periódico le pidió que se fuera a Miami, porque era muy incómodo ahí. Ahora, razón de estado. Pues sí, Eduardo, fíjate que... En parte, yo creo, y por eso me atrajo tanto el título de, de Wolf y de la mesa, sí, yo creo que parte de las libertades surgen de, de digamos, de un ambiente en donde le permite al ser humano ampliar sus visiones, comparar, establecer eh, parámetros distintos a los que tiene ya establecidos. Decía Proust que nada le cuesta más al ser humano que ir de una costumbre a otra, eh, por ejemplo, de dónde surge, de dónde surge buena parte del pensamiento liberal y del pensamiento científico y del pensamiento de la socialdemocracia, pues de élites bien educadas que pudieron comparar una Madame de Stèle, pues era una mujer muy culta. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de conocer y entonces tuvo un pensamiento diferente, distinto. Yo sí estoy muy preocupado y por supuesto que la palabra elitista a la cual nos incorporaron a todos los que estamos en esta mesa, somos elitistas, ¿no? Este, eh, pues es una palabra de persecución. Son la élite. La élite que vive de, la, de, de su salario en el INA, o de su salario en la UNAM, o de su salario. son investigadores que no investigan, ¿no? Yo no digo que no hay investigadores, miren que siendo coordinador me enteraba yo de algunos casos, pero, pero este es un combate a la inteligencia, que es distinto, no a la ineficacia, no, no es una lucha contra los flojos, es un combate a la inteligencia. Y, y lo de los libros es una muestra de ellos, entonces yo creo que sí debemos de reflexionar y estas mesas son particularmente ricas en cómo parapetarnos eh, frente a los años que quedan, porque todavía pueden hacer mucho daño, muchísimo daño al país. Gracias, Federico. Está eh, anotado en la lista eh, Ricardo, eh, Antonio Gritón, eh, Rebeca de Gortari. Eh, hay muchas preguntas en eh, vía Facebook, eh, YouTube, eh, lo cual... Es interesantísimo la, 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 quienes nos están acompañando. Eh, nada más antes de darle la, 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 la palabra a Ricardo, Federico es, es, es grave es, y, y lo digo yo, son muestras de fascismo, francamente, ¿no? Y eso es, es muy serio. Ricardo, por favor. Ricardo. Tu audio. Ya. Yeah. Ah. Si, no, si no, si me escucha, Ricardo. Ricardo. Bueno, en lo que Ricardo se, se activa. Toño, vas, por favor. Toño Gritón. Sí, era este. Bueno, así. Este, pues muchas gracias por la invitación. Este, creo que sí es. Bueno, ha sido muy importante, pues lo que ha dicho Federico. Entonces, este, yo nada más querría como subrayar algunas cosas. Este. La primera, yo creo que sí, es decir, no nada más, es decir, hay una referencia recurrente, pues, a estos grandes capitales, a, es decir, como eso, es decir, como que es, ahí es, ellos son los que nos van a salvar de alguna manera, ¿no? Entonces, este, yo más bien pienso que es, es al revés, es decir, todo lo que vemos, pues, en, en digamos, en el Museo Jumex o en el Museo del, este bueno, que es el privado, o en el incluso en el Museo de, de Slim, pues, o o tú en el, gracias al Patronato, este pues todo eso surge de pequeños espacios independientes, ¿no? Espacios muy, es decir, todos los artistas, pues, este, Francis Alice, este, el propio Gabriel Orozco, todos, todos, pues, se formaron en espacios independientes que no tenían ningún recurso. Es decir, la propia gente ponía su, su, este, su dinero para exponer, etcétera, ¿no? Es decir, hay una. Es decir, más bien yo pienso, pues, que, que pues es, es un gran sistema, el sistema cultural, pues, se debe de apoyar, pues, sí, está bien, facilidades, pues, este. ¿Cómo se llaman? De hacienda, pues, a, a estos grandes empresarios. Pero también hay que ver abajo todo, de dónde, de dónde surge todos los artistas, etcétera, pues, que dan vida a, a esta, a nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, todo el año pasado funcionó en el centro un espacio, pues, que se llamaba la Terraza Monstruo. Este, estaba en un edificio así, este, pues, prácticamente pues tenías miedo de que te asaltaran en lo que llegabas a la famosa azotea, este, en un edificio muy, muy pobre, este, casi cayéndose, pues, y pues sí, arriba había un pequeño, que era una terracita, pues, con un tejabancito, pero ahí estuvieron, este, desfilando, pues, pues, muchos músicos europeos de, de música vanguard, pues, de música experimental, y pues, de lo mejor de lo que hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y pues es un espacio, pues no sé decir que, que el, 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 el chavo que lo lleva, pues lo lleva por como hobby, él es él trabaja en una joyería y, y sin embargo pues es un espacio pues que en un año este, aportó muchísimo al panorama musical de aquí de la Ciudad de México. ¿no? Entonces... Es una como que no hay que perder de vista, yo pienso también todos estos pequeños espacios este, independientes que dan mucha, este, pues que es una gran aportación, ¿no? Esta, hay una frase de la propia Lucina Jiménez que decía que el 90% de la producción cultural del país no pasa por ningún escritorio público, ¿no? Es decir, hay una, una parte nada más, yo creo, pequeña que sí hacen Ocesa, Jumex, etcétera ¿no? pero la gran gran este, producción cultural, artística la hacen pues, gente que ni tiene dinero ¿no? esos son los que eso es lo que quería decir y sobre todo lo que sí también este, yo pienso que sí es muy importante es lo que se menciona de los libros de texto yo pienso que sí hay que detener a este cuate Max Arriaga Realmente pues es un daño impresionante lo que se va a hacer. Es decir, entonces, pues sí, es decir, hay que hacer un gran frente, pues, porque este, en algún libro, pues, de estos de, de alguna investigadora en pedagogía, decía pues que el punto más fuerte de contacto entre una sociedad y un gobierno es precisamente el aula de clases, ¿no? Porque en el aula de clases va el proyecto de nación de cada gobierno, ¿no? Y, este, y yo pienso que sí, es decir, le están dejando al, a una especie de rasputín, pues, este, moderno, el destino, pues, de, de millones de niños, ¿no? Sí, pienso que sí, es decir, realmente hay que hacer un frente común allí. Es todo. Gracias. Pero, Antonio. Felicidades a... Gracias, Tonio. Perdón, Javier, hace un ratito te, te confundí el nombre, perdóname. Eh, intervienes de una vez, ¿no? Junto con Gritón, después estaría Rebeca de Gortari y luego Pablo, por favor. No, no te preocupes, Golfi. Perdóname. Este, sí. Pues agradecerle muchísimo la invitación y lo que nos han compartido aquí. Este, me gustaría retomar algo que al inicio dijo el maestro Federico, este, sobre esto de que... Eh, se le quita a lo que se le, in, se, el, que se le da a cultura. Y yo creo que no, yo considero que no, que no se le quita a la educación o a la salud, porque si se piensa como, como gasto, eh, lo que en realidad es una inversión, eh, no solamente no se, no se comprende el valor de la nodal de la actividad artística, sino que se ejerce algo muy peligroso que... Este, que el Estado actual, el gobierno actual, ha estado haciendo, que es la cultura de la cancelación, por un lado. Y por otro, este, se hace esta idea de que eh, se menosprecia lo que la, eh, la actividad de producción artística y cultural favorece al país, ¿no? Y es, es por todos conocido, ¿no? ¿Qué es lo que, que, lo que aporta nuestra actividad este, artística y científica? Pues mucho. Primero, pues eh, genera tejido social, ¿no? lo fortalece, lo, lo incrementa, eh, da identidad nacional e identidad a particulares, a sociedades pequeñas que hacen vínculos con otras sociedades. Este, la cultura es un, no es un gasto, es una gran inversión en los individuos y que se desborda hacia una sociedad que se vuelve más competente más educada, consciente, consciente en muchos estados, desde lo filosófico, lo estético, lo ético, lo moral, en fin. Generamos aparte estados este, de salud mental, emocional, con la diversión, el esparcimiento y del acontecimiento de otras expresiones en otros, en otros estados y en otros estadios. ¿no? Este, la cultura... La producción del arte y la cultura contribuye como tal a la educación en general, a esto que llamamos, llamamos cultura. Pero si esto no fuera poco, si esto no fuera poco, contribu contribuimos con algo importante para las arcas del Estado, que es el 3.2% del PIB nacional. Y eso sin considerar lo que podría arrojar el informe sombra, que algunos lo manejan por el 8%, el 6%, ¿no? Este. Pero si no, si no bastará con esto, este, lo que nuestra actividad artística y científica también genera economías locales. Cada vez que hay un concierto, cada vez que hay una función, e incluso no solamente en el auditorio, hablo de los artistas a cielo abierto en Coyoacán, la economía alrededor este, se enriquece. Las personas van porque consideran que hay un espacio, en este caso público, de apropiación. Con eh, tradición cultural y artística. Y en lo científico, pues ya no se diga, ¿no? Hay muchísimos proyectos allí detenidos, tanto en la UNAM eh, como en el Politécnico, que van en miras a enriquecer este esto que ha, en algún tiempo en México éramos este promotores, ¿no? Que éramos los cerebros. Que en, en los 40, 60 se empezó a haber fuga de cerebros hacia otros países. Porque estaban interesados en lo que aquí hicimos, ¿no? Por, por un ejemplo, pues ahí tenemos la creación de la televisión a color, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que se nos ha olvidado conservar, mantener, enriquecer y sobre todo pro, este, impulsar y lanzar hacia hacia el mundo pues lo que aquí hacemos como en casos de producción de arte y, y ciencia. Porque este estado ha entendido que aquellas cosas que nosotros conquistamos como sociedad hablo de los fideicomisos este, es la idea es de destruir lo que el adversario nosotros como sociedad lo convencimos y le robamos no los convencimos para generar ideas donde nosotros pudiéramos convivir y poder nosotros generar nuevos productos que dan identidad a la nación y además se les olvida algo, eh, si mal no recuerdo, este gobierno dijo que en 10 días iba a entregar todas las pruebas que demostraran eh, que estos actos de corrupción de estos fideicomisos que, que son los que más apoyaban para la, para la construcción de estos proyectos. ¿no? Y ya llevamos más de 12 meses, entonces, pues yo sigo esperando el informe, ¿no? Que me digan o que nos digan a todos aquellos que accedimos a algún apoyo o. Pertenecemos a una ACSB, qué sé yo, nuestros actos de corrupción, ¿no? Porque podría. Yo lo perdí. Eh, Javier, tu audio, por favor. Ah, perdón, sí. perdón. Ya, ahora nada más, perdón, perdón, perdón. Este, ya nada más, ahora por terminar, y qué bueno que vamos a hablar después del de proyecto Chapultepec, porque allí tenemos que poner las antenas muy arriba, muy alertas, con algo que a mí se me hace un atentado contra este, los bienes de la nación. Porque ahora hay una modalidad por otorgarle un derecho, un derecho este, en derechos de autor sobre un espacio público a alguien. Y eso se me hace muy grave, muy grave porque los derechos morales, recuerden que son irrenunciables. Y eh, ahora se ha manejado, ahora se está manejando estas, este término de lo conceptual, ¿no? Con el plan maestro de Chapultepec Naturaleza y Cultura. Y allí nadie o pocos lo hemos mencionado. El día de mañana este espacio público le va a pertenecer en lo conceptual a un particular es el maestro. ¿no? Entonces, hay muchas cosas graves, es muy, muy escandaloso, tal como lo dice el maestro Federico Reyes, lo que está sucediendo. Y este ataque y esta persecución a los que pensamos diferente y además mostramos pruebas, como mi colectivo MOCAM lo ha hecho ante la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, Javier. Eh, Federico, si ¿sí quieres comentar sobre esto. Sí, no? sí te, me parece haber... Javier, a lo mejor no me expresé de manera adecuada. Yo no podría estar más de acuerdo contigo. La inversión en ciencia y tecnología y en cultura, en el sentido amplio de la palabra, tiene todas estas cualidades que tú has enumerado. Identidad, tejido social, conciencia, que es una palabra que se dice fácil, pero cuando ser consciente de, de las cosas, pues es parte de, la, de lo que nos hace. Humanos, es Aristóteles, ¿no? La única diferencia frente a las bestias es esa, la conciencia que nos. Entonces, eh, por supuesto que, que, que estoy de acuerdo contigo, y fíjate qué grave. Corrijo, ni siquiera el argumento no es: no hay dinero para, para cultura porque lo vamos a pasar a educación o a salud. Ojalá fuera. A ver, te la pongo así, ojalá es así fuera. Pero si tú revisas el presupuesto, es. Quitarle a cultura para invertírselo a programas clientelares del gobierno. ¿Por qué? Porque, pues, mira, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero he platicado con varios de los directores. Yo estaba en la junta de gobierno del de geriatría, yo trato con los directores. Pero, por ejemplo, en nutrición, bueno, no tienes idea las escaseces que hay en nutrición, que de alguna manera la joya de la corona del sistema de los, de los institutos, nada. Este, ha habido recortes muy severos y en educación no te quiero decir lo que ha ocurrido en, en primera infancia no existe el concepto de desaparecieron el concepto de primera infancia entonces ni siquiera existe la posibilidad de decir bueno es que lo pasaron al área educativa o al área de al área de salud eh, tú dijiste la manar en palabra menosprecio de menosprecio e ignorancia sobre lo que hace sobre lo que hacemos en el lado en el lado cultural, me parece que, que es muy importante, y como bien lo decías, somos poco conscientes de las. Eh, Ernesto Piedras ha publicado bastante sobre esto, de los encadenamientos que surgen de las actividades culturales. Eh, eh, X actividad cultural. Por ejemplo, el otro día me habló un fotógrafo muy amigo mío, fotógrafo profesional, me dijo: Estoy chinchamba. ¿Por qué? Pues porque cancelaron el libro ese que iba yo a hacer para no sé quién. Y, este, y no tengo chamba. Este, y pues no puedo inventarme libros yo solo, ¿no? O sea, entonces no podría yo estar más de acuerdo contigo y sí, lo dijiste bien, 3.2 es el oficial, pero eh, digamos, en la cuenta satélite, cuando revisan una, otras cifras o las propias cifras de, de Ernesto Piedras, pues te llevan probablemente al 6. 6% es más de lo que te deja la de industria petrolera, es el doble. Entonces, eh, nuestras prioridades están confundidas, ¿no? Este, por favor, eh, este, necesitamos regresar a lo que ya estaba demostrando que nos deja bienestar, bien ser y además nos genera este, beneficios económicos. Es una inversión y así hay que defenderlo. Tienes toda la razón. Después, Toño, tienes, eh, eh, digo, me, me, me hiciste ver algo que... Que, que no, por desgracia, no registra uno. Pero es cierto, son muchas de estas actividades culturales eh, menores las que han sustentado en estos meses a muchos artistas. Algunos se han organizado, otros no tanto. Por ejemplo, platicando con Héctor Bonilla, bueno, pues él está haciendo teatro vía Zoom, este, y parece que le está viendo más o menos bien, no lo mismo está haciendo López Tarso, tampoco es muy visible. Eh, y yo creo que yo creo que tienes toda la razón. Ahora, cortaron parejo, hasta el Museo del Estanquillo le quitaron presupuesto, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Ahora, salvar, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué yo no creo que los grandes empresarios nos vayan a salvar? Sino más bien una actitud hacia el empresariado. Por ejemplo, no hemos hablado casi para nada de los empresarios locales. Hay muchos empresarios locales sensibles que han aportado, hecho aportaciones significativas, eh, que no los tenemos en el radar, porque la capital es muy traicionera desde el punto de vista de la memoria, ¿no? Entonces pues los olvidamos. Pero si uno se va a la península de Yucatán o se va a Culiacán, por ejemplo. En Culiacán hay una, un, eh, no me acuerdo cómo se llama, centro, es un centro contra las adicciones, en el mero centro de Culiacán, en donde es un museo virtual de cuáles son, qué es lo que sientes cuando... Ingieres droga en un estado que tiene particular problemas muy particulares al respecto. Entonces, yo creo que tienes toda la razón y la importancia de las, de las personas, de los personajes en, en la vida cultural. Pues nada más voy a mencionar a uno: Toledo. Ya hablamos de Harp, pero hablemos del otro lado. Todo lo que dejó Toledo, Francisco Toledo en Oaxaca, difícil personaje, lo que quiera, los gobernadores lo odiaban pero este, pues dejó una, una estela muy muy productiva eh, para su estado. Entonces, ojo, por ejemplo, en los libros, algo que me preocupa mucho, que fue una batalla que se dio a principios de los años 90, era precisamente la ampliación del menú de los libros de secundaria para que pudieran participar empresas privadas y editores privados. Y ahí nos llevamos una sorpresa magnífica, y es que muchos de los mejores textos que seleccionó la CEP provenían de editoriales pequeñas. Las grandes editoriales que tenían muchísimos más recursos muchas veces no estuvieron a la altura de los editores pequeños que tenían ideas claras, bien presentados, y ganaron. Entonces, creo que tienes toda la razón de que poner más atención a ese espectro que está allí y que, que es menos visible. Gracias, Federico. Eh... Doctora de Gortari, por favor, si quisiera intervenir. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto a todos. No tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero varios de ustedes los he leído y me da muchísimo gusto escucharlos. Hay dos cosas que me parecieron muy interesantes y que me, me gustaría eh, decir algunas cosas. Estoy absolutamente de acuerdo que la promoción de la ciencia y la cultura tiene que ser una razón de Estado. Pero uno de los problemas que tenemos ahora es que en este gobierno esta razón de estado la, la, la están tratando de transformar en una política de estado ideologizada donde se ataca la libertad de investigación, las autonomías, etcétera. Entonces creo que eso habría que seguir discutiendo porque me parece muy importante. Y el otro asunto, es decir, me encantó esto, eh, hablar de que se hablara, que, que Federico hablara sobre el asunto de las inversiones privadas, porque eh, digamos, no solamente prácticamente entre, entre todos los sectores hay una aversión hacia, hacia lo privado. ¿sí? Y entonces me parece muy importante empezar a pensar incluso desde las, desde las actividades científicas en la, eh, digamos, en la inversión privada. Y ahí, una de las cosas que yo eh, quisiera decir es que eh, uno de los problemas que tenemos, digamos, en el sector productivo tiene que ver, como lo ponía yo en mi comentario, es que prácticamente desde el Porfiriato se eligió un modelo de desarrollo donde era más fácil eh, comprar tecnología que desarrollarla. Y si vemos lo que ha sido la historia de la ciencia y tecnología en este país, tiene que ver precisamente con eso. Es decir, e incluso el Politécnico que fue, digamos, pensado para con toda esta idea nacionalista de la ciencia, etcétera, de la tecnología y demás, en realidad una de las conclusiones a las que se ha llegado es que en el Politécnico, más que eh, educar a emprendedores, a desarrolladores de tecnología, se estaba, eh, digamos, educando a gente que iba a encargarse precisamente de hacer funcionar estas máquinas y todos, toda esta maquinaria, todo este desarrollo, pero no desarrollarlo y ese es un problema que yo creo que todavía tenemos bueno eh, regresando entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta y les digo esto porque precisamente en esta vinculación que hay entre ciencia y tecnología de parte de las instituciones públicas hay una versión verdaderamente fuerte no yo trabajo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales, tengo que ver con estos temas de vinculación y uno de los grandes problemas siempre ha sido, ¿por qué los privados? Y los privados, bueno, tienen mucho que ofrecer. Y ahí, esto que mencionó Federico hace rato de, hay que educarlos, me parece realmente importantísimo, no solamente en el tema cultural, sino en el tema de por qué hay que tener, digamos, esta conjunción de sector público con privado, que es lo que va a permitir y lo que ha permitido en la mayor parte de los países del mundo que avancen. Entonces, era solamente eso y realmente estoy muy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Wolfi, otra vez. Ya es la segunda vez que me invita y seguiré estando en eso. Bueno, y solamente para terminar, decir que en esta participación ciudadana, yo pertenezco a Prociencia, que es un grupo de ciudadanos de ciencia que estamos tratando de promover cosas y entre ellas, bueno, una de ellas es, hay una ley que se elaboró en, en el seno de Prociencia y que fue presentado junto con eh, un proyecto de la red Nacecit en la Cámara de Senadores por parte de, sobre todo, senadores de Movimiento Ciudadano y pues pensamos que es una, una manera, digamos, de empezar a participar en este, digamos, en esto que hace falta de parte de la ciudadanía. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias, eh, querida eh, doctora Rebeca. Eh, Pablo, por favor. Buenas tardes. Eh, quisiera, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer algunos comentarios. Eh, primero tiene que ver con que, eh, con, de acuerdo con esta idea que plantea Federico sobre la cultura, los distintos actores que producen la cultura, pero también pienso que hay eh, un espectro más amplio de creadores, eh, productores de cultura, que no está vista muchas veces en la eh, perspectiva académica o también en la perspectiva de los grupos visibles que hacen cultura. Eh, yo como sociólogo... Durante bastantes años he trabajado con grupos culturales y colectivos de barrios y colonias populares y de los pueblos originarios. Y ahí he aprendido que, junto con lo que decía un filósofo franco-griego de nombre Cornelis Castoriadis, quien planteaba que las sociedades se dan por creación. Y esto. Personalmente me lo he tomado muy en serio porque yo creo que cada acto que hacemos, que van desde la creación de leyes, de legislaciones, hasta los actos de la vida cotidiana, pues son actos de creación de la vida social y en donde siempre a muchos nos orienta una perspectiva de estar en otro mundo, eh, prefigurándolo. Con nuestras obras y nuestros quehaceres. En ese marco eh, de pensamiento, el año pasado, un grupo de vecinos, eh, ciudadanos, artistas y creadores constituimos lo que se conoce como Frente Ciudadano en Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec. Y el tema viene muy al caso por el tema que planteas de la sociedad civil con parte de esta sociedad civil que se toma en serio el tema de la cultura y nuestro involucramiento, y pensando y viviendo, experimentando el bosque de Chapultepec, no solamente en sus términos naturales, como naturaleza, valga la redundancia, sino como un espacio público en donde convergen los deseos, la imaginación y la memoria de toda la ciudad en primer lugar y más ampliamente de todo el país como un ícono, como espacio público, pues vemos que es un ejemplo claro de muchas de las contradicciones de las políticas culturales eh, eh, que actualmente, eh, como lo planteas, lo, eh, nos realiza el Estado mexicano actual. El ejemplo más claro y que tiene que ver con los medios, como lo planteabas, los dineros fiscales. Eh, como todos sabemos, el 25% del presupuesto actualmente que se da al proyecto Chapultepec eh, fluctúa alrededor de 3.508 millones de pesos. Es una cosa este, enfocada además hacia el gasto. Eh, Digamos que va a ser eh, apropiado y administrado para proyectos de un solo grupo de interés. Y eso nos plantea ya una desigualdad tremenda en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, pan, pospandémico y de precarización de los trabajadores de la cultura en particular, y que yo también soy parte de esa comunidad en este país. Es totalmente desigual, donde hay. Millones de trabajadores de la cultura sin un financiamiento, sin un acceso a mínimas condiciones y a un grupo de interés de artistas contemporáneos y arquitectos contemporáneos que los hemos eh, situado en lo que nosotros llamamos el Cartel del Arte Contemporáneo y su acrónimo, que puede resultar para muchos agresivo, pero es el acrónimo, es el CACO. 3.000 508 millones de pesos para el carpo, para el carte del arte contemporáneo. Pero hay algo más, más, haciendo el seguimiento por parte del Frente, hemos ubicado algo que nos parece gravísimo ah, eh, Recientemente, el 5 de abril, el diario oficial de la Federación publicó que la Secretaría de Cultura Federal reasignó, entre comillas, así le llaman ahora, 2.637 millones de, de, de pesos al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría del Medio Ambiente. 2.637 millones de pesos, los cuales van a ser canalizados no a crear obra, no a hacer difusión de la cultura, no a, a crear condiciones de creación cultural, objetos, imaginación, relatos, memoria cultural eh, local o global, sino para hacer obras públicas. Entre otros había un plan, que afortunadamente es lo que dicen que ya hicieron, un plan para hacer el deprimido constituyentes a lo largo de cuatro kilómetros sobre Avenida Constituyentes. Nosotros pensamos por estudios y seguimientos que hemos hecho que esta reasignación del presupuesto de cultura al presupuesto de obra pública eh, tiene un impacto pernicioso no solamente sobre la cultura, sino sobre la infraestructura de cultura. ¿Por qué? porque este, primer, este gran planteamiento nos lleva a cuatro problemas de, que tienen que ver con la cultura y los medios de la cultura, como lo planteabas al principio. El primero tiene que ver con el tema del diagnóstico. Este presupuesto no está sustentado en un diagnóstico de la infraestructura cultural, un diagnóstico del medio ambiente y un diagnóstico sobre las necesidades y deseos. De, eh, de los vecinos y los ciudadanos y los usuarios del bosque de Chapultepec y, la distinta, y las distintas infraestructuras. Segunda cuestión, el tema de la legalidad. El proyecto es totalmente ilegal porque no hay un plan maestro del nuevo bosque de Chapultepec 1. No hay una asignación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los terrenos que consideran la cuarta sección al gobierno de la ciudad o al gobierno federal. Hay un tema de legalidad, pero ese tema de legalidad también tiene que ver con que no se ha presentado un plan de manejo, un programa de manejo actualizado al Consejo Rector Ciudadano, que tú bien conoces, Federico este Consejo Rector Ciudadano, que debería de aprobar y darle legalidad y llamar a una consulta a la ciudadanía y a los usuarios y a los artistas para que fuera legal. Y tiene que ver con la cultura de la legalidad también. ¿Eh? Tres, hay también la ausencia de una definición del proyecto, el cual hoy día, con un concepto netamente abstracto de lo conceptual, valga la redundancia, pero es del lenguaje del arte contemporáneo, se quiere ocultar la incapacidad de concretar un proyecto general del plan con todos los subproyectos operativos que están planteando y que tienen que ser adecuados a un programa de actualización que está violando, entre otras cosas, la ley de la tierra, de la defensa de la tierra que rige hoy día todas las áreas de valor ambiental en la ciudad. Y esto es también, en términos de marco, tiene que ver con la cultura, porque se está atentando contra todo aquel patrimonio de la memoria histórica que hay en el bosque, todo aquel descuido que ha habido sobre la infraestructura cultural en el bosque eh, y por eso nosotros en suma y con esto quiero salir es que todos estos elementos que nos llevan a esta reflexión y que tú nos ofreces este marco eh, paraguas digamos desde el cual podemos eh, aumentar y reflexionar con nuevos elementos tienen que ver con la necesidad de una discusión amplia en términos históricos, en términos culturales, en términos de la infraestructura y en términos del cuidado de la naturaleza. Nosotros cuando decimos que somos un, un, un frente ciudadano en defensa y mejora, decimos defensa de la naturaleza, ni una obra más, y mejora de la infraestructura eh, cultural y museística que existe hoy en, los tres, en las tres secciones del bosque Chapultepec. Y finalmente, un, una convocatoria a todos nuestros eh, afines eh, ciudadanos, artistas y trabajadores de la cultura, y también a ustedes como intelectuales y como estudiosos de estos temas, que es que hoy... El proyecto Bosque Chapultepec, en términos presupuestales, a quien más afecta en primer lugar es a la comunidad cultural y artística de este país, porque se está desviando el 25% del presupuesto hacia obra pública. Entonces, vea un poco. Y eso estimula la cultura del concreto y el no cuidado. Gracias. gracias, gracias Pablo. Este apreciable Federico, si quieres comentar, luego haré una, una lectura eh, de, de todas las preguntas que han llegado para, para ver si eh, puedes este, hacer una sinopsis de, de todas ellas y después entraremos a la parte de las conclusiones. Este eh, les pido a mis compañeros, este por favor que, que, que me apoyen justamente en ese sentido, eh, ir extrayendo lo más importante quizás pensando en, en, en lo que sigue eh, hacia adelante por favor este federico a ver me voy a ir rápido porque todavía nos, nos queda a ver pablo yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero antes que eso me da mucho gusto que existe este frente ciudadano porque ahí sí hay aso asociacionismo lo mismo que la, que la doctora de Gortari, y que rebeca que dijera estoy en prociencia es que tenemos que darnos el brazo y, y tenemos que cuidar desde lo más concreto que esté alrededor de nuestra vivienda hasta lo más extenso. Ahora, dijiste, pronunciaste una palabra que es clave para entender lo que está ocurriendo. No hay diagnóstico. No hay diagnóstico en nada. A ver, hay un estudio de hace 20 años de por qué no se debe de construir, de por qué no se deben construir refinerías en zonas... Eh, digamos, eh, costeras, por razones muy sencillas, ¿eh? porque la oxidación de los metales es mayor, porque los días de tormentas y huracanes impiden el funcionamiento regular de las... Tiene 20 años, se lo saltaron. Hace 20 años que sabía que la refinería, en caso de construirse, debe de construirse cerca del, de la, del mercado mayor que es la Ciudad de México, y se fueron sobre, el, sobre, sobre Tabasco. Gravísimo lo que estás diciendo del traslado de los presupuestos de un lado al otro. ¿Por qué? Porque esto rompe la continuidad, que hay continuidades deseables en ciertas, eh, en ciertas administraciones. Y lo mínimo que podemos pedir de seriedad es que esas sean tratadas con, 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 digo, con respeto y que se mantengan los presupuestos sin alterar. Tiene que haber mínimos para que un presupuesto o carácter multianual en las asignaciones para que entonces le demos cierta estabilidad a las cuestiones. ¿Por qué? Por ejemplo, un, un presupuesto como el de Conacyt, pues no lo puedes estar revisando anualmente. Si vas a impulsar una investigación de mediano y largo plazo, pues necesitas darle garantías al investigador de que van a estar allí los, el presupuesto y que va a tener ese mínimo para poder seguir este, trabajando, a menos que haya una desviación muy seria. Ahora, me encantó lo que dijiste de los trabajadores de la cultura, porque es digamos, son como personajes que no valoramos. De pronto entramos y ya está ahí el museo, ya está ahí la investigación, por ahí anda un señor Matos escarbando y sacando cosas raras y piedras, más piedras, y nos tiene que decir qué es lo que dice la piedra, y el señor Matos, pues ya, ya este, es un personaje que nos hace ver lo que no podríamos ver de otra manera. Ese trabajador de la cultura también tiene que tener garantías. El trabajo cultural es de mediano y largo plazo y los proyectos de investigación son de mediano y largo plazo, no hay de un año para el otro. Ahora, fíjate un día platicando eh, con el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, que después, si no mal recuerdo, fue candidato a la presidencia y ha sido muy exitoso. Me tocó junto en una comida, no lo conocía, y este, le dije, bueno, ¿y ¿cuál fue el éxito? De, de su gestión, entonces me dice muy sencillo: respetar el espacio público, entender que el espacio público ha sido apropiado ya por los ciudadanos, que no podemos violentarlo. Le hace la banqueta, le hace los parques, le ha... fortalecer el espacio público. Personas que no tienen un jardín privado, que son la mayoría, tienen su jardín público. Hay un libro donde hablo de eso. ¿Qué quiere decir un jardín público? Pues que tú te vas y te sientas en la misma banca a ver los mismos árboles, tienes una relación con esos árboles, y es tu jardín, tu esquinita del jardín, que no me la toquen, por favor. Entonces, yo creo que tienes toda la razón, tenemos que eh, hacer, yo creo que el movimiento de las bicicletas ha ayudado a, a repensar el espacio público. Eh, lo único que lamento es que ha habido muchos muertos en este experimento este, que yo espero que sea, que sea muy, muy exitoso. Eh, Rebeca de Gortari, tienes toda la razón, o sea, hay que buscar un término que nos permita distinguir entre razón de Estado y esto que está siendo utilizado, que no es de Estado, porque el Estado es la conjunción de los intereses de los mexicanos. Estas son razones clientelares. Entonces, ¿cómo, cómo lo debemos de...? De denominar, me dejas la pregunta, y tienes toda la razón en lo de comprar tecnología. Para bien y para mal, por la influencia de los europeos, alemanes, ingleses, etc., en el siglo XIX y después de los Estados Unidos, nos, a, nos acop, acoplamos y nos acostumbramos a que era más fácil comprar tecnología que hacerla. Eh, pero no es el caso de otros países. Por ejemplo, Chile, es un país mucho más pequeño que México, ha implementado tecnologías aplicadas a cuestiones muy muy concretas. Eh, la, el riego por goteo de los chilenos es mucho más eficiente que el que inventaron los, los eh, israelíes. ¿Por qué? Pues por, porque les, además, porque los israelíes lo hicieron hace 25 años y entonces ellos aprovecharon la, el conocimiento de los israelíes. Es un país pequeño con problemas de agua como los tenemos nosotros y los sistemas de riego chilenos son fantásticos. Y así podríamos seguir diciendo, por ejemplo, este, este Manuel Patarroyo, el investigador colombiano, en, encontró su nicho, podría ser premio Nobel, eh, en un país en donde hay pocos recursos, asociado con una empresa privada. ¿eh? Los recursos se los pagó una empresa privada para que hiciera su investigación. Y es una investigación muy compleja sobre la, en fin, muy compleja desde el punto de vista científico de, de, de las... Eh, de, de la procreación de las células y de cómo se asocian las células. Una cuestión realmente muy, muy complicada. Ahora, decía Rebeca algo que es cierto. Hay una aversión a lo privado. Perdón, pero si todos en algún sentido somos privados. ¿no? Este, privados en el sentido de que eh, vigilamos por nuestros intereses. Ocho este, eh, y medio de cada diez empleos pues, los genera el sector privado, no el gobierno o los gobiernos federal y local. Somos privados, el del estanquillo es privado, el, es un argumento muy viejo. Pero también yo diría: hay una, una versión, un argumento muy viejo que no hemos logrado vencer, porque seguimos permitiendo que esta versión galope sin, sin brida en contra de, de muchos mexicanos. Por ejemplo, <coughs> expresarse eh, despectivamente de establecimientos como Walmart es ignorar que Walmart es el principal empleador privado del país. Y los que trabajan en las tiendas de Walmart son mexicanos. A ver, ¿contra qué nos estamos peleando? ¿Contra la palabra Walmart? ¿O contra la realidad de que muchos mexicanos viven, comen de esas empresas? Y queremos más empleo, traemos la tasa de desempleo más alta en mucho tiempo. Y yo, yo diría algo gravísimo. Eh, hay una aversión también a las burocracias. Lo vimos desde el primer momento, en el momento en que dijeron vamos a bajar los sueldos, que se vayan los que están aquí ocupando. Eh, es preferible el 90% de lealtad que la experiencia. Hay una aversión a las burocracias. Cuando las burocracias, desde Beber, pues tienen una función de continuidad que cumplir. O sea, nos guste o no, pero saber, las personas que saben de educación deben de estar cerca de la toma de decisiones en educación. Y formar esas personas lleva mucho trabajo. Son cuadros nacionales. Las burocracias, por ejemplo, el servicio exterior. Hay algunos nombramientos que dicen, ¿qué tiene que ir la actual directora de Conagua? Que es una científica, por cierto, y lo ha hecho muy bien en Conagua. ¿Qué tiene que irse de embajadora a París? <laughs> O sea, no le entiendo este, cuál, es el, cuál es el expertise que tenga en particular para ser diplomática, cuando hay cuadros al interior de la, de la Secretaría muy buenos. Ah, que hay flojos. Sí, pues también hay flojos, hay en todas partes hay flojos. Eh, me parece que es esa aversión, por ejemplo, fue la que llevó en buena medida a desaparecer el SNIP y, y es una aversión muy peligrosa, porque si algo ha dado continuidad a proyectos muy buenos para nuestra nación han sido estas cuestiones administradas por burocracias que también las ha habido honestas, profesionales dedicadas a su a su trabajo de tal manera que yo, yo sí creo que, que tenemos que reflexionar sobre lo que se nos viene encima y, y asociarnos eh, lo más que se pueda para para dar las batallas en conjunto y se nos vienen varias batallas y muy duras Gracias. Gracias, señor. Eh, leo muy rápidamente las preguntas, eh, querido Federico. Primero, este, preguntan, este, hay, una, hay un movimiento, una organización que se llama ya págame Ina eh, y todos somos Ina, eh, trabajadores que se han organizado. Preguntan, es una pregunta eh, complicada. ¿Qué estrategias eh, generan un nacionalismo moderado? ¿Qué estrategias generan un, un nacionalismo moderado, suponiendo que existiera voluntad política en ellas? Ah, luego, um, eh, otra pregunta. Hacense, eh, eh, ¿qué ejemplos a nivel internacional existen de estados que no cumplen con el mantenimiento? ¿El asociacionismo generado desde la sociedad civil inciden en un cambio? Eh, preguntan. Uh, eh, pregunta si tienes alguna opinión sobre la cultura como un motor de bienestar social ahora que está de moda la, la palabra bienestar eh, igual pregunta eh, 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 a ver Menciona por ahí el asunto eh, de que han recortado este, incentivos a, a, a creadores eh, sobre Chapultepec, eh, independientemente del proyecto se, en sí, eh, que, que importa y es motivo de análisis, no es la inequidad presupuestal el problema principal. ¿Deben existir proyectos magnos en cada sexenio? Serían como la, las preguntas que, que hago una, un repaso, una síntesis eh, que han planteado, querido Federico. A ver, inequidad fiscal, por supuesto que hay inequidad fiscal. A ver, si queremos realmente fortalecer al fisco en México, tendríamos que revisar IVA en, medic en medicinas y en alimentos. A nosotros, clase media. Nos da, el, el, la no aplicación del IVA en las farmacias nos da alrededor de unos 13 mil pesos al año. ¿Por qué? Porque el desodorante que nos ponemos, porque la cremita que compramos, todo está exento. Para el pobre que va a la farmacia cuando realmente lo necesita con su receta toda doblada para comprar un, un, este, un antibiótico porque su esposa está mal, le da dos mil pesos. A ver, vamos siendo, vamos siendo fríos, queremos entrarle. ¿Revisemos el predial? ¿Por qué no revisamos el predial? el predial? El predial es un impuesto madre en todos los países. En los países de la OCDE, el país que menos predial recauda, recauda entre el 3% del PIB y el que más recauda, casi el 6% del PIB. Es un impuesto en donde el causante no se mueve, tiene nombre y apellido, el de la calle y el número, ¿no? Es un impuesto que beneficia a los gobiernos locales y en particular a la seguridad, porque así está en el 115 constitucional. Es un impuesto progresivo. Entre mayor sea el valor de los inmuebles, pues más se paga. Tan sencillo como eso. La Ciudad de México no lo ha hecho mal en eso. La Ciudad de México es la entidad en donde se paga mayor, mayor predial. Pero hay otras entidades donde no se paga. Esto da como resultado que México recaude 0.2% del PIB por vía del predial. Seamos serios, el que menos recauda de, 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 la, de la OCDE es el 3%. Entonces, ¿queremos una sociedad más justa? Se puede perfectamente. Hay las vías. Ah, pero ¿quién se avienta el tiro de decir que van a quitar el IVA en, este, en alimentos y medicinas? Cuando lo intentaron, ya no me acuerdo ni quién, se los comieron vivos y tuvieron que dar marcha atrás. Pero ese es un, un el impuesto al consumo es mucho más fácil de. de de aplicar y por lo tanto de recaudar, que los impuestos indirectos tenemos que grabar a las personas y nosotros nos hemos ido por el otro lado. Eh, resultado, una, una estructura fiscal muy débil que podríamos fortalecer, sí, sí podríamos fortalecer. Fíjense qué curioso, eh, probablemente bajando el IVA, el IVA, el ISR a las empresas para generar mayor registro de empresas y los estudios lo que muestran es que si tienes número creciente de empresas que pagan un IVA razonable, y entonces vas a tener una mayor recaudación. Hay muchas formas de hacerlo. Lo de los creadores es muy grave. La, la desaparición de los apoyos a los creadores es muy grave, porque si revisamos a las nuevas generaciones, muchas de las nuevas generaciones pasaron por el Sistema Nacional de Creadores y han tenido apoyos, eh, apoyos en ese sentido. Eh, a ver, yo traté de separar, la cultura produce. Bienestar en los trabajadores de la cultura y en todas las cadenas de producción que están detrás. Es decir, contratar los libros de texto con especialistas le va a dar empleo a la editorial y a todos los que hacen los libros, a los fotógrafos, ya a los dibujantes, ya a los impresores, etc. La cultura en tanto, ¿qué tal? Genera bien que es una categoría de los sociólogos de los años 70. Es decir esta reconciliación con uno mismo, esta ampliación de la sensibilidad, esta posibilidad de, de entender al otro. Eh, ¿El asociacionismo genera cambios? Sí, está probado. Hay un autor que se llama Robert Putnam, a quien tuve el gusto de conocer, que este, escribió un libro muy interesante que se llama, eh, en, en español sería Jugando Boliche solo, Bowling Alone, en donde él eh, muestra cómo el asociacionismo trae... Eh, Trae eh, cambios muy profundos. Por ejemplo, la, él lo hace en la Unión Norteamericana y lo hace entidad por entidad, estadísticamente hablando. Y encuentra cosas fantásticas. Por ejemplo, en, los, en las entidades donde hay menos aso asociacionismo, menos eh, brazos estrechados, eh, los pleitos legales consumen más del ingreso de los, de, los, de los que, por desgracia, son clientes de los abogados. Donde hay mayor asociación entre los ciudadanos se gasta menos en la defensa de la legalidad y me bueno, descubre cosas fantásticas eh, eh, el, eh, esta, este grado de asociación podría tener un impacto en la longevidad de las personas o sea, es, es realmente un estudio que fue pionero ya tiene tiempo pero se ha seguido el, el camino que él que él, de alguna manera delineó. Ahora, lo del mantenimiento, sí, tenemos que crear una cultura del mantenimiento en todas las instancias y, y acostumbrarnos. ¿Qué, ¿Qué supone esto? Pues acostumbrarnos a que, digamos, si mi casa vale 100 pesos, cuatro al año, voy a tener que dedicarnos a mantenimiento. ¿Para qué? Para que conserve su valor. Es decir, si yo ingreso X, quítale cuatro, ¿eh? Porque cuatro son obligados para que tu propiedad siga valiendo lo que vale. Tu propiedad, tu centro ceremonial, tu museo, tu, lo que sea, tu oficina pública, ¿no? Todo, todo tiene, todo requiere. Miren, me acuerdo un caso muy concreto. Estando en el patronato, este, de pronto este, descubrimos que los eh, escalones del palacio de minería, se estaban desgastando a una velocidad, ya estaban muy desgastados, pero ya lleva, llegaba un momento en donde estaban, eran peligrosos, ya estaban curvos. Entonces había que pues, financiar eso. Pues ahí se realiza la Feria del Libro, ¿no? Lo lógico es que la Sociedad de Ingenieros pusiera su partecita, ¿no? Porque el pues, este patronato no tiene cómo hacerlo, pues, fue muy difícil. Entonces lo que hice, que di un pequeño golpe de Estado, es que. El último día el rectorado de Juan Ramón de la Fuente, le llegué y le dije: A ver, todas las administraciones que tiene el patronato, es decir, todos los recursos que entran de la administración federal a la universidad, eh, los, los administra el patronato. Eh, antes de un periodo vacacional, por ejemplo, hay mucho dinero. Antes de la Navidad, hay mucho dinero en la caja guardado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a venir el aguinaldo, se vacían. Hay momentos donde baja mucho. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros somos los responsables de administrarlo, ¿no? Bueno, pues todo lo que ingrese por el manejo en intereses, porque además creó un, un, un pequeño grupo que le siguiera eh, cuáles eran los mejores rendimientos, todo eso se va a mantenimiento mayor. Y, uh, no fue fácil, lo firmó y existe ese fondo, ¿no? Para, pues para cambiar las subestaciones. Este, ¿Se acuerdan cuando se apagó la luz en el estadio? Que todo el mundo pensó que eran. Eran fuegos de artificio y cálculos, este, este ¿cómo se llama? Luz y sonido, y todo un se paró a cantar el himno. Fue una falla. El estadio se, el estadio se quedó sin luz durante varios minutos, con 30 mil personas adentro. Entonces, son cosas muy serias. Ahora, el nacionalismo moderado me encanta. Yo creo que una sociedad plural, que es lo que está en juego ahorita, que mantengamos la pluralidad. En los medios, en la representación política, en las instituciones que nos, que nos garantizan eh, un, una, esa pluralidad, la vida de los de las, eh, la vida en pluralidad, es la mejor vacuna que hay contra los nacionalismos desbocados. Gracias, Federico. Tere, por favor. Sí, buenas tardes. Sí. Eh, nada más un breve comentario. Eh, y como ejemplo de qué pasa en este debate de asociaciones público-privadas cuando no hay políticas culturales adecuadas y en relación también a la cita que hiciste, Federico, del mm. Museo Caluz, que es una maravilla, que cuenta con un acervo importantísimo. Me complace mucho que algunas obras mías formen parte de esta colección. Lo hable además por su rescate. A nivel de memoria, del inmueble, etcétera. Viendo hacia atrás, está también la perspectiva del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, que hace 30 años eh, tenía la participación o contaba con la inversión de Cigarrera La Moderna. Sale Cigarrera a la, eh, eh, la, la Moderna de este museo. Digo, pongo los dos ejemplos ¿no? de qué pasa con una inversión privada en el arte. ¿no? Sale Cigarrera la Moderna, me parece que hace 10, 15 años, y el museo es saqueado. Gran parte de, de, de las obras que constituían, que fueron parte del fundamento para hacer esta colección de, de arte joven, del Premio Nacional Aguascalientes Arte Joven, del cual también me complace que haya sido yo parte de ese acervo por este motivo, ahora están perdidas. Y lo más triste o lamentable es que a nuestras instituciones y a la misma in, eh, inversión eh, privada parece no importarles. Se ha denunciado, se ha pedido una investigación y, y na, no, no pasa nada al respecto. Entonces, sí, yo creo que lo, lo fundamental es que si una política cultural no está para ambas partes regulando la situación, la inversión, ya sea pública o privada, es un fracaso. Y, y pongo los dos ejemplos hace 30 años y ahora el Museo Caluz. No le quiero augurar nada malo, pero si no hay una regulación a, a, a largo, de largo aliento, es un fracaso. Y fíjate, fíjate, tiene que esa regulación tiene que ver con los órganos de vigilancia, con las instituciones de la sociedad civil, o sea... Exacto. Perdón, pero también yo tengo muchos colegas en organizaciones de la sociedad civil que no tienen un cuerpo colegiado y si lo tienen no lo reúnen y si lo reúnen no le hacen caso y después les, ca les cae el fisco y tienen todo mal. Bueno, si queremos que la sociedad civil se fortalezca, pues hay que estar en orden. Yo creo en los cuerpos colegiados, se los digo abiertamente, creo que ayudan mucho a, a corregir potenciales errores o los que ya se cometieron. Y, y en México los cuerpos colegiados muchas veces son de, son de ornato. este Los cuerpos de vigilancia son muy importantes en todas las organizaciones este, eh, y el, en las instituciones eh, eh, culturales no tienen por qué ser la excepción. Entonces, un auditor externo... Tener con claridad cómo van las cuentas y hacer responsable de las cuentas internas, pero tener al otro y saber que el otro es totalmente independiente y que te está revisando. ¿Cómo es posible que se pierda el patrimonio de una institución? Sí, Creo... sí, así es, es así, así de lamentable. Y generalmente hemos ido, igual que en la defensa del bosque y mejora del bosque Chapultepec, también respecto al patrimonio. Hemos sido generalmente sociedad civil los que hemos salido a defender en múltiples ocasiones, como cuando querían suspender la Bienal Tamayo, como cuando querían poner la rueda de la fortuna. Hemos tenido que ser claro. sociedad civil, que además es es, es muy desgastante porque sí. tenemos que subsistir de nuestra labor y además tener el tiempo, entre otras cosas, de defender todo esto. Entonces es muy desgastante. ¿no? ¿Sabes qué les da mucho coraje? Que en muchas áreas somos más eficientes que ellos. Sí. Claro, porque hazte de cuenta, el Hospital de la Ceguera, y perdón que me vuelva a remitir, pero podríamos nombrar otras instituciones, pues nosotros donamos trabajo, entonces a ellos no les sale la cuenta, porque si ellos hicieran una institución encargada de eso, tendrían una burocracia que pagar los pasivos laborales, que establecernos, somos mucho más eficientes. A ver, los doctores que utilizan en Inglaterra, el sistema es descentralizado, cualquier doctor puede pertenecer al sistema de seguridad social. Utiliza su escritorio y su teléfono para atender a los pacientes. No necesitas ponerle un consultorio, construir el gran edificio con un consultorio o un cubículo. Pues es una inversión física que de alguna manera se te está desviando de la finalidad misma de la institución. Fíjate la falta de control y termino con esa anécdota muy rápida. Cuando era yo coordinador de humanidades, un día me bajé piso 12, me bajé al piso 11, estaba yo aburrido. Y, este, y vi una de estas típicas muebles de PA, PA, ¿cómo se llama? PM Still, grises, horribles, y vi una frente muy bien dibujada, ¿no? Y entonces le pedí a un, a un a alguien del personal de allá abajo, le dije, A ver, ayúdame por favor a mover esta credencia y a ver qué es esto. Y me encontré un retrato de Nabor Carrillo hecho por Ogorman. Entonces subí y lo coloqué en, el, en la oficina del coordinador y hablé a patronato y dije, oigan, pues aquí encontré esta obra. No estaba registrada. Entonces, ¿qué hicimos? Entró un día Arcadio Poveda, que eran, éramos colegas, él estaba de, de, de coordinador de la investigación científica, el astrónomo, y yo estaba en Humanidades. Y entra Arcadio y me dice, ¿y qué hace don Abor sentado en la oficina del coordinador de Humanidades? Le digo, pues yo me lo encontré, mano, Ustedes no lo cuidaron y lo dejaron aquí abandonado a Don Abor. Y además, Don Nabor despachó en la oficina del que era la oficina, la que era oficina de la coordinación de humanidades, despachó como rector por primera vez. Fue el primer edificio que se utilizó. Cuando llegué al patronato, les dije, oigan, ¿y por qué no hacemos un museo virtual? Julio Millán me ayudó en eso. Vamos a simplemente registrar gráficamente lo que tenemos. ¿Por qué? Porque trabas a las oficinas de, como en Banamex, ¿no? Que tienen unos cuadrazos en las oficinas pero hay que registrarlos y hay que te, controlar los bienes porque si no pues como este, este ejemplo de, de Aguascalientes es para poner los pelos de punta cualquiera, ¿no? Sí, no hay diagnósticos para nada como bien lo dijiste y menos en los museos. Muchas gracias. Muy bien. Eh, les pido de favor si nos encaminamos a las conclusiones este, y sobre todo para ver eh, digamos hacia, hacia, un, hacia un futuro eh, quisiera eh, empezar eh, señalando un asunto que me parece que eh, tiene mucho que ver con la coyuntura actual primero la formulación razón de estado a mí me queda claro que ideológicamente quien ocupa el poder puede inclinar esa formulación a su favor independientemente de quién esté el poder creo que hay una hay una vertiente de carácter ciudadano que nos corresponde que tiene que ver justamente con el momento que estamos viviendo hasta el 6 de junio. Y es ser conscientes de que lo que puede garantizar de alguna manera que esa razón, razón de Estado responda, digamos, a esto que podríamos llamar el interés público, es el equilibrio de fuerzas. Creo que hay que incidir justamente en esa vertiente y que tiene que ver con la educación, no solo, como decía bien David, de nuestra burguesía, sino la educación de los políticos. Claro, Pero creo que es equívoco pensar que a los políticos los vamos a educar ya ocupando el cargo, porque ocupando el cargo tienen el poder y nos eh, llevan a una vacilada a veces que es este asunto del Parlamento abierto, que nos oyen y oyen, pero hacen lo que quieren. Yo creo que ahí es justamente donde está el tema del de, de la, el asociacionismo, en el sentido de que tenemos que tener una fuerza como sociedad civil y tratar de incidir justamente en esas estructuras. De, en donde se toman decisiones a nivel político. Entonces, la educación no es solo de la burguesía, y creo que, eh, apreciable Federico, ahí puedes ayudarnos muchísimo en el sentido de que no recuerdo yo que un espacio multidisciplinario haya convocado a empresarios a discutir mediante una agenda temática de ciencia y cultura con ellos, digamos, ¿no? Es decir, hacerles ver de alguna manera esta parte que a mí me parece que es fundamental el tema de una educación si se quiere integral incluidos ellos desde luego no entonces creo que eso tendría que desarrollarse y no y no lamentarnos luego en este mito de que lo privado es terrible pero que lo ideal es lo público que las dos cosas tienen este, sus, sus sus qué dirán por decirlo de alguna manera no entonces desde esa perspectiva me parece que es muy importante justamente tener noción de eso. y planteo otra cosa que nos quedó en el tintero. el tema de la autonomía. Eh, la autonomía me parece que es importantísimo pensarla en un modelo de, no solo de las instituciones culturales sino de las instituciones de investigación. ya vimos que nada es garantía a los organismos eh, des descentralizados, a, a los centros de investigación, por ejemplo. Eh, los han trasladado del apartado A al apartado B del 123 constitucional. Eh, se plantea, se formula, yo la verdad es que, que no, 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 no lo comparto mucho, pero no, no, no dejo de reconocer que tiene mucho de cierto, se, se plantea que este cambio es para controlar, es decir, para, para, para maniatar, digamos, el, el ejercicio de la investigación científica eh, 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 fundamentalmente. Eh, yo creo que nos, nos hemos... Anquilosado, eh, no hemos discutido eh, eh, un modelo de autonomía para los centros de investigación. ¿no? Yo creo que habría que discutirlo, de revisar este tema de la autonomía universitaria, de la autonomía eh, como organismos descentralizados, de la naturaleza de los órganos desconcentrados que están todavía más atados a la administración pública centralizada, pero que aún así, con gente capaz, con gente con iniciativa propia, con pensamiento propio, me parece que se puede construir un modelo de autonomía que genere equilibrio y mayor libertad en el financiamiento de, de la investigación y la dinámica cultural. Eh, he escuchado detenidamente el asunto de la importancia de la cultura desde la vertiente económica. Yo creo que ahí no hay discusión. Sin embargo, yo creo que la cultura, amén, de la parte económica, tiene que, ir, tiene que pensarse más allá de fondo. Desde mi punto de vista, la relevancia de la ciencia y la cultura es justamente para, para fortalecer el pensamiento independiente, el pensamiento autónomo, la libertad, el estar bien eh, eh, con, con la persona. ¿no? Si nos centramos en la parte estrictamente economicista, creo que vamos a entrar a la dinámica y a la pelea de si esto tiene que generar o no tiene que generar, etc. Yo creo que hay que reconocer lo que ya está. Eso me parece que es importante fortalecerlo, pero no perder de vista esto, que en el fondo lo que estamos tratando de construir es ciudadanía, es pensamiento libre, es pluralidad, como bien lo señalabas, es libertad justamente en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que estos fines de la cultura, yo estas partes las plantearía como conclusión, digamos, de lo que he escuchado de, de, de este increíble planteamiento que nos has hecho, Federico, que me parece realmente relevante. Le preguntaría... Ahora al querido Eduardo, a Sergio, a David eh, y alguien más si tiene alguna conclusión que formular. Eh, querido Eduardo, si quieres empezar. Muchas gracias, Wolfi. Comparto mucho de lo que planteó Federico, comparto mucho de lo que tú estás planteando en este momento y veo que en términos generales, en todos los participantes en esta mesa, en este encuentro, eh, tenemos puntos de coincidencia con sus variables, etcétera, pero muy relevantes. Y yo creo que uno de esos puntos de coincidencia es que en estos momentos estamos regresando al pasado. No de la manera que yo lo hago, porque soy arqueólogo, yo lo hago investigando, pero regresando al pasado, en muchísimos aspectos, en propuestas que parten del, del gobierno, etcétera, etcétera, las cuales realmente eh, son mm, incalificables, pues. Entonces, ese es un punto que yo veo y que es, como se hizo ver por algunos de ustedes, peligrosísimo, peligrosísimo porque es echar por la borda muchos aspectos que ya habían avanzado, por lo menos parcialmente, en lo que decía ahorita Wolfi, ¿no? Es decir, en este aspecto de mayor conciencia de la ciudadanía, mayor participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que, y ya para terminar, eh, Aparte de eso, yo eh, veo, y, y muchos, eh, muchas personas que han escrito y demás, eh, vemos que hay un peligro inminente. Y ese peligro estriba en, cuan, en, en el momento en que el Ejecutivo se hace suyo al poder legislativo y quiere hacer suyo al Poder Judicial. En ese momento se está a un paso de, eh, de la dictadura. Así, con todas sus palabras. Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos muy eh, difíciles que eh, pueden, pueden provocar una... Un, una trayectoria, un futuro, ¿verdad? No deseado. Con eso termino. Gracias, querido Eduardo. Eh, Sergio, eh, eh, querido, si andas por ahí, creo que... Se, se da. David, si eres tan amable. Bueno, yo agradezco eh, la exposición de Federico. Reyes Heroles, tan útil. He tomado un montón de notas, no sé cómo las voy a organizar, pero qué bueno que, que estuvo con nosotros en esta ocasión. Espero que le haya interesado el trabajo que hacemos. Y eh, celebro igualmente la participación de, de Antonio Gritón, de Pablo Gaitán, de Tere Velázquez, de la doctora de Gortari, de Jaime. Este, creo que estamos eh, consiguiendo lo que nos habíamos propuesto en alguna forma, que es encontrar interlocutores y trabajar con ellos. Porque como dije en mi primera intervención hace ya algunas semanas o meses, hay un gran interlocutor que ha abdicado de sus responsabilidades como interlocutor, como dialogante. ¿sí? No contamos con esa interlocución. ¿sí? Hay sordera y hay un discurso que se ha examinado y se examina todos los días desde diferentes frentes que no tiene la menor vocación de diálogo. Entonces, encontrar interlocutores continuamente, como lo estamos haciendo aquí, me parece enormemente valioso para inmediatamente organizarnos, educar a la burguesía, educar a los políticos antes de que tomen el poder este, y, y seguir adelante eh, eh, sin, pues, eh, sin desánimo, ¿verdad? Todo, todo está en contra de nuestros ánimos y de nuestras esperanzas y de nuestro optimismo. Hagámoslo entonces con mayor razón con el mayor vigor, con el mayor brío de que seamos capaces. Gracias, gracias Federico, gracias a todos ustedes. Gracias, querido gracias, eh, David. David eh, Federico, si quieres algún último comentario a raíz de estas eh, ideas que estamos planteando al final. Mira, la verdad es que el que aprendió más aquí fui yo y ha sido un gusto. Eh, Toparme, por ejemplo, con David, hace años que no me topaba. Con Eduardo, por desgracia, sí me lo he topado con cierta <laughs> frecuencia. Pero bueno, este y escuchar puntos de vista distintos. Creo que todos tenemos una sensación de que algo mal está ocurriendo en el país. Y, y bueno, pues mi oficio, eh, más bien de lo que vivo, mi oficio es escribir, pero bueno, lo, me paga por, por meterme en los asuntos públicos. Eh, cuenten con, con todo mi apoyo y los felicito porque esto es asociarse. Por lo menos compartir ideas y decir, no estoy tan loco. O sea, si, si Eduardo ve, las, ve, ve que la República está en peligro, yo también. Yo, lo, 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 hoy en el artículo de hoy, lo digo: esto es, es otro pasito a la tiranía. Uh -huh. Y me, me, nunca pensé que una hija mía me fuera a decir, bueno, ¿y si nos vamos de México, a qué país nos vamos? Se los juro. Por todas las crisis que me ha tocado vivir, eso sí no estaba. No estaba en el horizonte. Okay. Y, y creo que como, como padre y ahora abuelo, dice uno: no, no, yo, yo me quedo en esta batalla, pero hay que dar la batalla para recuperar los, los mecanismos mínimos, los contrapesos mínimos para que garanticen libertades y que garanticen la cultura, que es libertad en su máxima expresión, ¿no? Es que yo soy el agradecido. Gracias, un, eh, Toño tiene un comentario breve final, Toño, por favor, Toño Gritón. Sí, este, pues nada más sería es decir, yo pienso así, bueno, ya después al final como conclusión, es decir, por un lado que sí pues, eh, digo es decir, hay un gran problema presupuestal para el sector se cultura y habría que seguir este presionando para que el presupuesto llegue al dos. Tu audio, otoño te perdimos. A mí se me congeló. Sí, se ¿Es congeló. Su señal. Se congeló. ¿Es esta mala señal, sí. Su señal. Ok, eh, Javier, tú ibas a hacer un comentario final. Sí, muy breve, muy bueno. Cada vez que alguien advierte que va a ser breve, creo que hace lo contrario, ¿no? De, sí, con todo <laughs> respeto y viene, ¿no? Entonces, voy. Este, yo creo que la ruta o lo que nos podría ayudar para... Para salvar este barco que hace agua, pues lo primerito es lo que nos rige a todos, ¿no? Que es hacer respetar la ley, ¿no? La ley está allí y se ha violado, bueno, a diestra y siniestra. Erradicar la simulación. Creo que ha sido uno de los grandes defectos que hemos estado padeciendo todos, pues este, no, se, no se trabaja o no se lleva a cabo con la transparencia necesaria. Yo creo que si nos dijeran las cosas. Como están de graves, creo que no habría nada más sorpresas allá, ¿no? Y, y saber que, bueno, que son conscientes de que la situación es bastante grave, que no vino como anillo al dedo esta pandemia y que nos puso en una situación bastante crítica. Informar a pesar a pesar de, de, las, de, la, de lo que podría contravenir la misma información, ¿no? Eh, informar es poder y entonces Creo que también hace falta esta conciencia de ceder también el poder en la sociedad civil. Generar espacios de participación ciudadana. Creo que eso es bien importante porque a pesar de que en esta simulación de haber generado este parlamento abierto, el grave defecto que tiene y que nosotros como comunidad artística hemos estado luchando es que estos espacios de participación sean vinculantes. ¿Por qué no pasan allá, más allá de la anécdota, la queja, el comentario y los buenos propósitos? Lo que ellos le llaman voluntad política, que yo, en lo personal, la voluntad política son como un billete de, de, de tres pesos. ¿no? Eh, hace falta que hagamos presión en la sociedad para generar o para que trabajen nuestros representantes en un plan nacional de reactivación, porque no existe como tal. Hay solamente este, estas, estos representantes que también se me hace algo muy grave, que están tratando a las instituciones federales como si fueran oficinas de programación de actividades, ¿no? de recreación, de, 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 de pan y circo. ¿no? Este, y, y algo más que aquí este, el maestro Federico Reyes Heroles lo acaba de comentar y creo que es también la base fundamental del tratarnos entre nosotros: que es la horizontalidad, romper este clasismo de yo he escrito 10 libros y yo no he escrito nada. Creo que aquí lo que estamos valorando y, y apreciando son las ideas, en un mundo de ideas, donde podemos fortalecer, cambiar de rumbo, diversificar, nutrir y demás, nuestras propias ideas a partir de lo que piensa el otro. Y creo que esa va a ser nuestra gran fortaleza para generar políticas públicas el día de mañana. Y ya por último, pues yo estoy yo quedaré muy ansioso por conocer este texto de lo que aquí resulte. Muchísimas gracias, gracias Wolfi, maestro Federico. Gracias, Gerardo, Cristina, Teresa. Muchísimas gracias por... Muchas venir. gracias, Javier. Pues no me queda más que eh, agradecer, eh, querido maestro Federico, la generosidad de compartir eh, tu conocimiento. Tu disponibilidad ha sido muy, muy eh, alentador escucharte y te estaremos da, dando lata para construir ese espacio de diálogo, sobre todo tú que tienes mucha vinculación con la iniciativa privada, con, con empresarios, para elaborar una agenda y, 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 y dialogar con, ahora sí que con los que se dejen, ¿no? Eh, a fin de ir construyendo, digamos, esta, esta sinergia, esta, esta asociación. ¿no? entre distintas vertientes eh, de pensamiento y de, y, y de disciplinas. Y finalmente esto esperamos que, que mantengamos esta sistematicidad en nuestras reuniones, este, ir integrando a, a, a gente interesada, como decía David, a interlocutores. La próxima eh, reunión es el 17 de mayo sobre Chapultepec, Cuauhtémoc Medina, Alberto Calas, los esperamos con mucho gusto. Y nuevamente, querido maestro Federico, muchísimas gracias, un abrazo y esperamos en un futuro próximo tu texto para esta obra colectiva que construiremos. Les agradezco a todos, eh, un abrazo este inmenso por su paciencia, por su participación. Gracias a ti. Gracias. Gracias, que estén bien, gracias, saludos. Gracias, Mucha, muchas gracias. Hasta Gracias, un abrazo gracias. a todos. Gracias. gracias a todos quienes nos apoyaron, nuestras compañeras de, de la coordinación técnica. Muchísimas gracias. Cris, Gaby, Yari, gracias. Hasta luego. Chao.